Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Muchas gracias por haber venido en este último día de Diseña Mexicana. Me presento, yo soy Cecilia Palacios y soy directora y fundadora de Cool Hunter MX. Y pues les doy la bienvenida. Ay, estoy un poco emocionada, nerviosa y seguramente lloraré. Entonces, abrácenme mucho, bienvenidos. Y voy a darle a presentar a Taina Campos, que es una de nuestras curadoras. Gracias, Ceci. Sí, soy Taina Campos, diseñadora industrial sustentable, hago biomateriales y doy clases de diseño en Centro e Ibero Puebla. Hola, yo soy Abby, soy subdirectora de Cool Hunter MX y pues bienvenidos a Diseña Mexicana. Me da mucho gusto ver más hombres hoy que ayer. Y pues bueno, Diseña Mexicana es este festival que busca amplificar la voz de mujeres que están liderando proyectos creativos y nuestro propósito es hacer una industria de diseño mucho más inclusiva y que nos incluya realmente a todos. Y les presento también a Andrea Soler, que es la curadora también de Diseña Mexicana. Hola, hola. Yo soy Andrea Soler, soy diseñadora emocional, lo que sea que eso signifique, y soy la directora del programa de diseño del TEC. Y hoy me toca presentar a nuestras moderadoras de la mesa. Una es Taina Campos, que también fue nuestra curadora. Y tenemos también hoy a Luisa Almaguer. Muchas gracias, Luisa. Ella, bueno, Luisa es cantante trans, la vuelve una de las, bueno, su música la vuelve una de las voces más directas y agresivas de la escena nacional mexicana. Luisa no le tiene miedo a las palabras. Para ella urge que en el país se expresen puntos de vista polémicos de las que nadie habla y que en realidad pocos verdaderamente tienen el contexto para hacerlo. Hoy tenemos esta mesa y pues el micrófono es tuyo, moderadoras, y gracias por estar aquí. Alice. Hola. ¿Cómo andamos? Yo creo que ya Diseño Mexicana se va a hartar de mi cara porque estoy todos los días, pero bueno, pues estamos muy felices de estar en esta mesa de activismo y bueno, vamos a presentar a nuestras ponentes integrantes de esta mesa del día de hoy. Voy a empezar con luchadoras que nos acompañan Paola Camarena y Ana Laura Pérez. Luchadoras es una colectiva feminista que busca que las mujeres, jóvenes y niñas vivan con gozo y libertad, tanto en los espacios físicos como digitales, conscientes de su fuerza y potencial personal y colectivo. También tenemos acá presentes a las Fieras Fierras. Hola, ¿cómo estamos, comadres? Acá estamos. Ellas se definen como una grupa de mujeres en transformación, individuas, profesionistas, amas de casa, madres, hermanas, hijas, emprendedoras, parejas y amigas. Ante la violencia normalizada y la impunidad, se encuentran para verse las unas a las otras, reconocerse, escucharse, dignificarse y resignificarse. Está bueno, ¿no? Bienvenidas, fieras. Y también tenemos con nosotras a Diseño Activista, con Mariana Valderas, Claudia Garduño, y por ahí en el público tenemos también a Brenda Bertis. Diseño Activista es una comunidad de creativos, los cuales unen diversas voluntades y múltiples esfuerzos con la intención de abrir espacios de reflexión y acción transformativa. Son una comunidad de creativos que desde sus distintos saberes y haceres se asumen como diseñadores activistas. Pretenden reivindicar la práctica del diseño como un proceso y una herramienta para generar bienestar genuino, ya sea social, ambiental, económico, espiritual, emocional o relacional. Con Elsa. Elsa Oviedo. Maestra en artes visuales por la UNAM y licenciada en comunicación por la UNIVA, interesada en prácticas artísticas interdisciplinarias, explora la imagen, el sonido y el arte-acción. En 2020 creó la pieza Bandera de la Revolución Mexicana, emblema tricolor que parte de la deconstrucción simbólica de la bandera de México. La acción y el símbolo ha cobrado relevancia en espacio público, tanto físico como virtual. Y ahí está la Bienvenida, bandera y la Elsa. trae puesta. La trae puestísima. Ah. Bueno, pues ahora nos gustaría que cada una de las colectivas, de las presentes, se presentaran en unos rápidamente 5 minutitos. Me parece que todas trajeron una breve presentación para el público que lo puede ver por allá. Entonces, empezamos con luchadoras, ¿es correcto? Sí, correcto. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí.
Bueno, en Luchadoras somos una colectiva que ya estamos por cumplir 10 años el próximo año. Y ahora estamos en un momento muy interesante porque somos como la segunda generación de luchadoras. Acabamos de llegar el relevo. Bueno, por ahí está Itzel, nuestra coordinadora editorial, Raquel, la equipa de Internet Feminista, y nos dedicamos a todo lo que sucede en Internet. Amamos Internet, pero también sabemos que Internet, al ser un espacio público, pues incluye como muchísimos riesgos para las mujeres, ¿no? Entonces, damos herramientas, analizamos lo que sucede y encontramos maneras de vivirnos más libres, más gozosas, más felices en Internet. Tenemos varias líneas de acción, tenemos publicaciones, somos también un medio, tenemos una línea de apoyo, tenemos informes, investigaciones acerca de Internet, hacemos un montón de cosas. Entonces, pues eso, estamos felices de estar aquí, gracias por invitarnos y ya queremos que empiece el diálogo. Muy bien, muchas gracias. Creo que, no sé si pausamos tantito, seguimos, ¿sí? Okay. Bueno. Todo bien, ¿qué pasa? Es que parece ser que hay un problema ahí con los videos. Todo bien, pues seguimos con las comadres, ¿no? Sí, pues seguimos. Nuestra página. Buenísimo. Luchadoras. Seguimos con las fieras. Fieras. No. Perdón. ¿Sí? Hola. Bueno, pues nosotros somos Fieras. O sea, ahorita estamos solamente dos, pero en realidad somos muchas mujeres que compartimos este espacio. Y bueno, Fieras surge de pues la necesidad, surge de la rabia también colectiva, ¿no? Es bien interesante porque la mayoría que componemos como este colectivo somos diseñadoras, somos creativas, somos artistas. Ah, ya. Es cierto, es más, preparamos un video. Tenemos un video. De mujeres en transformación, individuos, profesionistas, amas de casa, madres, hermanas, hijas, emprendedoras, parejas y amigas. Ante la impotencia nos encontramos para vernos las unas a las otras, reconocernos, escucharnos y dignificarnos. Hemos sido y somos mujeres que en lo laboral encontramos comentarios condescendientes. Hemos sido y somos madres acusadas en nuestras casas de no sacrificar lo suficiente. Hemos sido y somos mujeres a las que castigan por no querer ser cuidadoras. Hemos sido y somos mujeres a las que violentan en la calle. Llevadas por esto y siendo conscientes, hemos tomado la decisión de ser mujeres activistas. Estamos trabajando desde nuestras habilidades como colectiva para cuestionar nuestro entorno y diseñar propuestas creativas. Deseamos compartir, escuchar, aprender y desaprender desde todas juntas. Para generar un espacio seguro en donde todas podamos ser y sobre todo crecer como mujeres. En lo que sería nuestro primer acto como colectiva, nos reunimos para hacer una estructura efímera. Llamamos Cintas de la Memoria en honor a todas las mujeres que murieron a causa de un feminicidio en México en 2019. Intervenimos el audio más popular de México para llevar nuestro mensaje de protesta hasta las casas de las personas que no pudieron asistir a la marcha por la pandemia. ¡Sabotan sistemas patriarcales, opresores, feminicidas, acosadores! Como parte de las actividades de la semana del 8M, realizamos una megaproyección en donde se transmitieron cortos feministas y algunos proyectos de compañeras activistas. Actualmente trabajamos en un proyecto de investigación y difusión que busca definir los mandatos y roles establecidos socioculturalmente que dictan el deber ser de la mujer desde el ámbito laboral, sexual, educativo y de maternidad. El objetivo, crear conciencia acerca de cómo estos mandatos afectan el desarrollo, el crecimiento y en general la existencia de las mujeres mexicanas. Buscaremos difundir estos hallazgos de manera creativa y accesible para convertir esta información en herramientas.
¿Quién iba a decir que no sería mi príncipe azul el que me comprendería? Que no sería el caballero el que me daría seguridad. Que no sería el patriarcado el que me otorgaría libertad. Y que no sería el padre proveedor el que me cuidaría. ¿Quién iba a decir que todo esto y mucho, mucho más me lo darían mis amigas, mis compañeras, otras colectivas y hasta algunas desconocidas? Hoy estoy rodeada de amor de otras mujeres. A aquellas que titubean, a las que se encuentran temerosas, a las que se piensan solas, a las que se sienten insignificantes. Esta es una cariñosa invitación a que se pinten sus rayas, aloquen sus melenas, pero sobre todo afilen sus hermosas garras. Y bueno, pues es eso. Desde mi punto de vista es una colectiva y es más bien un grupo, una grupa de mujeres de confianza. Es una grupa tal cual en donde hemos encontrado un lugar de confianza, sobre todo para desaprender muchas cosas. Y con las herramientas creativas que tenemos, hemos encontrado muchísimas formas de comunicar lo que queremos desde nuestro punto de vista y han surgido cosas padrísimas. Entonces, también queremos que empiece la conversación desde nuestras trincheras y lo que hemos estado haciendo y han surgido cosas muy, muy, muy increíbles. Así que, pues, gracias por la invitación y estamos aquí muy gozosas. ¿Quién sigue? Bueno, gracias Taina por armar todo esto y todas las que están armando todo. Estamos súper contentas sobre todo de poder conocernos entre nosotras y poder como pues reconocernos, o sea, empezar como a expandir alianzas, porque digo, iniciamos como desde un grupo muy pequeño y al ir conociendo más gente pues vemos qué pasa después, ¿no? Diseño activista surge, yo creo que 2017-2018, a partir de un ejercicio que se hizo en el Laboratorio para la Ciudad. En ese ejercicio, se llamaba creo que Poder Hacer, reunieron a varios diseñadores como de México, en donde estábamos preparándonos para World Design Capital, que fue como el 2018-19, creo. Y fue muy curioso porque a partir de esta interacción con muchos otros diseñadores, algunas nos dimos cuenta que no nos sentíamos identificadas del todo en esta generalidad del diseño, principalmente el diseño industrial. Entonces, comenzamos a reunirnos en nuestras tardes después de nuestros trabajos, de nuestros proyectos, simplemente intentar bajar un manifiesto que nos identificara como, pues, como seres diseñadoras, industriales, diseñadores también, que nos intentamos alejar un poquito como de este diseño súper hegemónico, intentamos sentir como mucho más adentro qué es lo que puede hacer el diseño. Y todas partimos a partir de una sensación de insatisfacción desde la carrera, de no sé si realmente quiero hacer basura en mi quehacer, hacer otra silla, hacer otra mesa. Y creo que ha sido como realmente muy gratificante simplemente poder reconocernos, sabernos como una comunidad. Se han hecho algunos proyectos, no siempre podemos estar tan activos, tan activas, porque estamos pues con nuestros proyectos individuales, pero creciendo poco a poco en eso. De acuerdo, y después de años de conversación, justamente en pandemia fue que logramos bajar y depurar y llegar a quizás la esencia de lo que sería diseño activista. Y hoy estamos de acuerdo en que esto tiene que ver con una noción de justicia, una noción amplia de justicia que no tiene solamente que ver con los seres humanos, sino también con la vida toda en el planeta. Y entonces hacer esfuerzos para a través del diseño de una forma muy astuta, quizás muy inteligente, lograr poner ahí proyectos creativos que justamente ayuden a construir un mundo más justo y más sostenible. Entonces esas serían las bases. También decir que ya no somos solamente diseñadores, ¿no? También tenemos por ahí algunos ingenieros, algunos biólogos, ¿no? La red es bastante amplia y diversa. Y eso, ¿no? Entonces todos desde su postura individual, desde su postura grupal en sus proyectos y como este grupo de grupos que buscamos precisamente eso de maneras muy diversas y en expresiones bien distintas.
¿Ya está? ¿Ya me escuchan? ¿Se escucha? No. ¿Sí? ¿No está? ¿Sí está? Ah, ok. ¿Me escuchan? ¿Todos? Sí. Bueno, mi nombre es Elsa Oviedo, yo soy artista. También soy profesora en centro, también la docencia es una dimensión que me parece importante en mi identidad. Es muy chistoso que tenemos una presentación, pero está ya lejos y no la veo, entonces, bueno, voy a improvisar. Pues yo creo que lo que básicamente por acá me convoca es una pieza que trabajé el año pasado, que es fundamental que se pronuncie la coma en mi discurso, en mi planteamiento creativo, es la bandera de la revolución coma mexicana, porque no estoy hablando de la revolución mexicana, sino de la revolución coma mexicana, que hace alusión a mi visión de un necesario quiebre social, ¿no? Entonces es parte del discurso, por eso siempre la pronuncio. Entonces estoy hablando de una banderita que por allá quizás se ve, si no, pues aquí. Es una bandera ciertamente tricolor que parte de la deconstrucción simbólica de la bandera de México, pero con la intención de plasmar los valores de los feminismos, priorizando de acuerdo a la mirada o al planteamiento de la pieza la libertad, la paz y la equidad. Entonces, esos son los simbolismos de los tres colores. A raíz de la aportación que yo hice en la marcha del 2020, que incluso pretendía ser anónima, es muy chistoso, pero en algún momento me di cuenta que mi cara, mi corporalidad también se convirtió un poco en parte de la pieza. Pues a partir de ahí se desencadenaron otras acciones u otros símbolos o la necesidad de dar continuidad a lo que surgió a raíz de eso. Entonces la pieza buscaba ser o buscó ser desde su concepción un pronunciamiento personal, porque en todo este movimiento decía quién soy yo y dónde me veo yo acá, ¿no? Entonces siento que una de mis dimensiones primarias es el que soy artista. Entonces pensé en pronunciarme desde los lenguajes del arte. Es así que esta pieza parte de los simbolismos y de esta deconstrucción simbólica, por eso es fundamental en el planteamiento artístico de esta pieza. Y a raíz de ella, pues se sumaron otras voces y a la vez yo me sumé a otras, ¿no? Entonces empezó una sinergia súper interesante, tanto de las personas, mujeres mayormente, que asistieron a la marcha y que hicieron su propio registro, y a partir de ahí, algo que ha sido increíble y maravilloso, que otras mujeres se han apropiado de ese símbolo, lo cual, o sea, ni de chiste me lo imaginaba, ¿no? Entonces, eso ha sido bellísimo y pues eso me ha dado también, como me ha abierto otras puertas para dar continuidad al proyecto y derivarlo hacia tanto herramientas como estrategias que incidan positivamente en cuestiones, por ejemplo, de violencia, prevención, etcétera, ¿no? O sea, ya llevarlo a la acción directa. Por eso por ahí en la presentación, que no veo, hay un video en el cual una mujer durante la ocupa de la CNDH hizo su propia bandera al destazar una bandera de México y le elongó este color morado. Por eso esa acción como que le dio otra vida a la pieza, también fue muy curioso. Y eso para mí me fue un índice fundamental de que lo que inició en los terrenos del arte, trasladarlo a la acción en espacio, a la acción de activismo, digamos, puro, por decirlo de alguna forma, hizo muchísimo eco en mí y a raíz de ahí tomé otras tantas decisiones, pero bueno, creo que por eso ando por acá. Gracias. Pues bueno, ya llevamos nada más la presentación y ya sabemos que las cosas están muy mal, que las cosas están del carajo, ¿no? Que por algo empezaron a tener esta iniciativa de hacer las cosas diferente. ¿Qué fue en concreto? ¿Qué dirían ustedes que fue en concreto? Como una lista, digamos, lo que más les presionaba, lo que más les cagaba, lo que más les saltaba cuando empezaron a hacer su trabajo, que dijeron, no, a ver, ¿qué onda? Esto tiene que ser diferente y tenemos nosotras que hacer nuestros propios espacios. Digo, sabemos que el mundo está horrible y que no, pero más en concreto, como por ejemplo hablaban del internet o de diseño tal cual, ¿a qué es lo que se enfrentan? ¿Cómo está ahí la onda? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cómo empezaron ahí en esa onda? ¿Nos pueden contar? La que quiera. Pues igual, bueno, nosotras
Yo les voy a contar como un poco personalmente, conocí el trabajo de luchadoras desde antes de ser parte de luchadoras, ¿no? Y entramos, esta nueva equipa, esta como nueva segunda generación de luchadoras, nos incorporamos en un momento muy complejo que fue la pandemia. O sea, todas llegamos a luchadoras en pandemia, fue muy loco porque al principio solo nos conocíamos por la pantalla, entonces fue muy raro. Pero creo que esto nos ha hecho también dimensionar un montón de cosas. En la pandemia han sucedido muchísimas cosas horribles, pero también, como sabemos, mucha actividad se pasó al espacio virtual, haciendo mucho más evidente el hecho de que también es un espacio, ¿no? Entonces, como sabemos, como mujeres, se nos niegan los espacios públicos, no podemos salir a la calle sin tener que contemplar qué nos ponemos, a dónde vamos a ir, si vamos a ir al transporte público, y lo mismo pasa en internet. Entonces, una de las como grandes consignas de luchadoras es eso: lo virtual es real. Existe para las autoridades, para gran parte de la sociedad, como esta noción de que sucede ahí y entonces ¿para qué te quejas, no? Tantas cosas, tantas violencias que suceden en línea y que entonces una va y se queja y dice, no, pues compartieron mis nudes o me acosaron o lo que sea, es como, ¿para qué te quejas? Y está, o sea, pues apagas el celular y ya, ¿no? Pero no es cierto, porque es una manifestación de esa violencia, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de luchadoras personalmente también es que creo que recupera un lado vital del feminismo, que sí estamos encabronadas, sí estamos hasta la madre de lo que está pasando, sí vivimos en un pinche país feminicida, pero también dentro de esta unidad encontramos esa fuerza, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer la revolución sin que esa revolución nos quite nuestra vida, ¿no? Cómo seguir viviéndonos gozosamente, cómo seguir disfrutando, cómo seguir encontrándonos, incluso dentro de esta rabia. Entonces, como que siempre buscamos este equilibrio en luchadoras, que ha sido muy interesante porque además la equipa está formada por un montón de mujeres brillantes y nos llevamos muy chido y platicamos y chismeamos y nos mandamos memes de gatitos y cosas así. Entonces, como que eso siento que se manifiesta mucho en las cosas que hacemos como tangiblemente, ¿no? Se nos ocurren cosas bien locas, hacemos como un montón, o sea, como que sí tenemos esta vena creativa y este diálogo constante y pues también como este espacio así, casi sin límites, que es el internet, ¿no? O sea, ¿cómo posicionar estos mensajes y cómo convertir este espacio que también nos es negado en una, así como un campo para la revolución, ¿no? Entonces, dentro de eso hemos hecho un montón de cosas, hacemos videos, hacemos, bueno, ahí traemos unas monografías feministas que hicimos, que traemos para regalarles por ahí, las encontrarán al rato, hacemos ilustraciones, hacemos muchas cosas, pero también dentro de este rigor de cómo podemos contribuir en este espacio público que además está lleno de ruido para aportar a la conversación, ¿no? Entonces, pues eso, básicamente creo que una clave es encontrar como este equilibrio. Obviamente hay días en los que nos enteramos de cosas y nos da un bajón terrible, ¿no? Yo hago las ilustraciones en luchadoras y hubo una época en la que nos dedicamos como a hacer, o sea, yo estaba muy mal porque era cada viernes sacar una ilustración nueva de un feminicidio de alguna niña, ¿no? Entonces sí llega un momento en el que pega. Pero cómo, o sea, cómo podemos, ajá, exacto, mantener como esa rabia, esa indignación, sin que eso nos quite la vida que tenemos, ¿no? Y las ganas de hacer cosas juntas. Ya me dieron ganas de llorar porque no sé si soy premenstrual o qué. Normalicemos llorar en las conversaciones públicas, pero pues eso, está chido. Igual como, pues un poquito como agregando a lo que dice Ana, yo hago la parte audiovisual de luchadoras y yo venía como del mundo de la publicidad, ¿no? Personalmente, entonces pues es como súper violento, ¿no? Como por todos lados, como muy, muy, muy macho, como de prácticas laborales muy feas, ¿no? Como muy culeras y como muy abusivas. Y específicamente como siendo morra y joven, como que me daba de topes con la pared como diario, ¿no? Entonces, como personalmente, como que creo que luchadoras trata de construir una especie de espacio seguro, ¿no? Como para todas, pues, ¿no? Como para que todas las que quieran acercarse estén ahí, puedan estar ahí como seguras. Y creo que a nivel como de todas las que estamos ahí, creo que también es como eso, como cierto oasis, no sé, ¿no? Como donde puedes como crear y hacer cosas. Y sí, creo que como que de a poquitos vamos encontrando como esas narrativas de lo que dice Ana, ¿no? Como de querer celebrar como no solo lo feo, sino como la vida también, ¿no? Como por ejemplo de feminicidios, ¿no? Como que siempre nos estamos preguntando cómo narrar eso sin que justo como que la vida, sí, que la vida no se centre, o sea, más bien que las narrativas no se centren en su muerte, ¿no? Sino como de lo que fueron en vida y de lo que dejaron, ¿no?
como justo en Día de Muertos del año pasado hicimos como una ofrenda donde quisimos como celebrar eso, ¿no? Como quiénes eran, qué les gustaba, qué hacían, ¿no? Como qué huellas dejaron, ¿no? En este mundo y cómo esas huellas y cómo esas semillas, ¿no? También crecieron a partir de la indignación, de la injusticia, del dolor, ¿no? Entonces, sí, creo que encontrar gente como mujeres bonitas donde puedas construir es, no sé, te cambia muy cañón, ¿no? Y creo que eso queremos también construir para afuera. Perfecto, ¿por acá? Sí, pues el caso de Fierras. Fierras fue un poco una serendipia de la vida. Lo que nos lleva a juntarnos es, o sea, pues cada una de nosotras tiene una razón en específico que obviamente tiene que ver con la construcción de un sistema patriarcal, ¿no? Cuando Fierras Fierras surge, está este acto como súper ominoso de la chica como que su pareja, que soy yo, ¿no? Y pues en ese momento estábamos, o yo particularmente estaba infinitamente enojada, infinitamente frustrada, ¿no? Porque, pues bueno, además, pues el hecho de que en un país haya 11, 12 mujeres asesinadas todos los días, pues es, o sea, no hay palabras para describir ese hecho, ¿no? Entonces, pues unas chicas hermanas nos convocan a sus mejores amigas y entonces de ahí nuestras amigas fuimos trayendo a otras amigas y de repente nos dimos cuenta que estábamos súper emocionadas de hacer algo. Surge este Cintas de la Memoria en el 2020, ¿no? Y lo más bonito de Fierras Fierras es que en realidad ninguna de nosotras es activista como de corazón, o sea, sí de corazón, pero son muy desde el corazón, pero no ese activismo como recorrido o estudiado, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que lo que nos unía era legítimamente la rabia, ¿no? Legítimamente la incomodidad. Y hablando entre nosotras, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, pues estábamos cansadas de ser las tóxicas o las locas, ¿no? De nuestras relaciones o de muchos lugares. Y entonces decíamos, man, a mí me pasa esto. Y no, a mí también. Ah, bueno, entonces el problema, o sea, no soy yo el problema. El problema viene de muchísimo más arriba, ¿no? Entonces, tú no eres la loca. No, yo tampoco estoy loca. Ni ella está loca, ni ella está loca, ni ella está loca. O sea, a ver, es un sistema que ha venido estructurándose de tal forma que nos han llamado locas y tóxicas. Entonces, ese tipo de hartazgo nos ha ido juntando, nos hemos dado cuenta que hay como muchos, entre las fieras, tres somos mamás, ¿no? Entonces, pues sí nos hemos dado cuenta como el hecho de enfrentarnos a esos, pues sí, esos mandatos, ¿no? O sea, o esos arquetipos de cómo las mujeres deben de comportarse, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta que pues no encajamos ahí y que ya estamos hartas de estar ahí y de encajar ahí. Y, o sea, creo que las fieras seguimos cayendo, o al menos yo sigo cayendo en discursos patriarcales porque pues son un sistema súper estructurado de hace muchísimo tiempo. Pero lo bonito es que pues estamos en un proceso de construcción constantemente, ¿no? Y que se vale flaquear y no importa, y ahí están tus amigas para decirte, no, no, o sea, no hay pedo, síguele, sí, se vale, o sea, se vale necear, y no hay pedo, síguele, ahí estamos para levantarte, ¿no? O sea, lo importante es que es un espacio cómodo en donde pues nos apapachamos, nos queremos, nos abrazamos, nos escuchamos, chillamos, nos chillamos, y ahí estamos, las unas a las otras. Gracias. Y acá, bueno, creo que falta hacer aquí un disclaimer que decididamente o seguramente Diseño Activista es el grupo activista más nerd de la ciudad, ¿no? O sea, vamos a partir de ahí. Entonces, esta primera reflexión de cuál es la fuerza que te mueve a hacer un acto activista, vamos a decirle así, creo que sí es la indignación, como bien dijeron, ¿no? Y ese movimiento o esa sensación o ese sentimiento de indignación
aunado a un pensamiento de diseño, es una gran fuerza de ignición. ¿Por qué? Porque el diseñador está entrenado, o la diseñadora está entrenada, para siempre intentar corregir las cosas, ¿no? O sea, yo voy caminando por ahí y me plantean que ahí hay un problema, y me planteo un problema porque me tropecé, ya sé cómo podría parchar ese bache en el cual acabo de caer. Ya sé cómo podría arreglar este y esta otra cosa. Entonces, lo que ocurre en la realidad que es muy injusta es que encuentras una situación que es profundamente injusta, pero al mismo tiempo ya sabes cómo podría remediarse. Entonces, de esa indignación nace una fuerza que al combinarse con este poder creativo, pues sí, lo que hace es que te hace caminar hacia intentar hacer algo para remediar la situación que consideras que es una injusticia. Ahora, para nosotros, en nuestro caso, como bien les dijimos, las causas de inicio son múltiples y no necesariamente enfatizamos la causa feminista cuando nacimos. Pero estábamos haciendo una reflexión hace unas horas, donde en realidad también hacia adentro de nuestros proyectos empieza a haber una reflexión cada vez más feminista. Y para darle voz a Bre, que está por allá, una cosa que sabemos muy bien ocurrió en su trabajo en el laboratorio para la ciudad, es que ella hace primero un cruce de variables y de mapas ¿no? y geolocalizaciones para encontrar cómo toda la ciudad tiene un patrón donde las zonas donde la gente vive mejor también tienen mayor acceso a áreas verdes y paradójicamente existen menos niños habitando esas cuadras. Y las zonas que tienen menos áreas verdes es donde hay más niños y entonces no tienen espacios para juego. Y empieza originalmente un proyecto llamado Peatón Niños para convertir las calles algunos días de la semana en espacios de juego para ellos. Y eventualmente para Bre es muy claro que no es Peatón Niños, que el proyecto es Peatón Niñas, ¿no? Y entonces es realmente ir al ser más vulnerable de esas cuadras que no está teniendo lo que le permite llevar una vida mejor, ¿no? Y aquí el caso de Isla Urbana, pues que sea de la voz de Mariana. Ella también está en Design Your Action, que trabajan con mujeres en Calakmul, ahorita te lo regreso. Y en Isla Urbana igual es una asociación civil que surge hace 12 años, pero no surge desde una semilla de feminismo, por así decirlo, pero con el transcurso, con el paso del tiempo, a la medida que cada una de nosotras empezamos a cuestionarnos, empezamos como a despertar en esta conciencia feminista, pues claro que el proyecto ha sido mucho más claro, bueno, mucho más. Hemos notado, por ejemplo, que el agua, la problemática del agua en el mundo y a nivel nacional es un tema con perspectiva de género por completo. Y esta nueva narrativa que traemos, o sea, que la acabamos de identificar, pues surge hace 2 años, o sea, después de 10 años de ya estar trabajando para abastecer de agua a ciertas comunidades, se comienza como a concentrar mucho más en esta presencia de un conflicto de género. Y poco a poco así, cada una dentro de nuestros proyectos, hemos ido desarrollando y creciendo y fortaleciendo esta mirada feminista. Creo que una parte importante de la agrupación de diseño activista es que asumimos al activismo, pues justo no somos militantes como este concepto activista que está generalmente por ahí pululando, más bien lo asumimos como una intención, una ideología, una energía que está activando, que está accionando pues las decisiones que haces todos los días. Y también como pues, podemos mencionar que como mujeres diseñadoras, activistas, creo que no necesariamente tienes que hacer como algo súper grande, sino que simplemente vivir, despertar y cada día afrontarlo desde una crítica feminista, pues estamos en pie de lucha, ya estamos en pie de resistencia y eso es lo que sabemos y por eso nos agrupamos y organizamos. Pues en mi caso, más allá del proyecto que Laura les platico, yo creo que algo que detonó en mi cabeza y en mi ser muchísimas cosas fue cuando nació mi sobrina. Y recuerdo que platicaba con mi hermana y así, o sea, el mundo está del carajo, ¿no? O sea, violencia, inequidad, etcétera, ¿no? Vulnerabilidades, así en muchos sectores, Y recuerdo que ella comentó, ay, a ver si no me está viendo,
algo así como, pero las siguientes generaciones van a hacer cosas y van a transformar y van a cambiar. Y yo recuerdo estar viendo a mi sobrina y decir, no le voy a dejar el paquete, voy a hacer yo. Porque estas frases de los jóvenes son el futuro, yo creo que va a eso y empoderarnos de lo que nosotras podemos hacer en el presente es una responsabilidad que yo asumo y creo que a partir de ahí es que acciono también. Buenísimo, gracias. Pues sí, efectivamente, perdón. Perdón, yo quería antes de que se me fuera esta oportunidad. Hablando muy desde mi punto personal, o sea, eso fue lo que a mí me despertó y me hizo esto, ¿no? O sea, sé que tal vez sean para algunas de las fieras los pininos como en esta lucha, ¿no? Pero yo personalmente, estando desde el lado creativo y también empezando como en la publicidad, me cansé solo de estar compartiendo a lo mejor lo que todos hacemos en redes de otra desaparecida. Me cansé de hacer este mínimo esfuerzo y tenía como un equipo de hermanas, de amigas que estaban en esta lucha también. Y un día dije, bueno, ya está esto, voy a hacer esto más. Y empezó a fluir la creatividad de una manera increíble y empezaron a salir notas en los periódicos y empezamos a escuchar gente, oye, este audio, oye, estos espacios seguros. Y para nosotros, para mí es increíble estar en esta mesa al lado de, o sea, gente como ustedes que tiene ya más tiempo en esto y empezar a estar en este camino por esta misma lucha y de decir, ¿sabes qué? Yo ya no solo comparto esto, sino también estoy haciendo estas otras acciones que como todes, o sea, podemos justo ir con un granito más y que es una satisfacción increíble y que sí fluyen las cosas en grupos de confianza, era esto, pero se me iba a ir a la que sigue, ahora sí. Gracias. Buenísimo, ¿no? Sí. Que no se nos vaya nada sin decir. Pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, creo que vemos que así como hay una infinidad de injusticias, de desigualdades, de mandatos, de cosas normalizadas por el sistema heteropatriarcal en el que vivimos, pues también justo hay así de diversidad de luchas, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea, con esta mesa. Y pues justo, ¿no? O sea, creo que como dicen por ahí, o sea, lo personal es político y entonces cada activismo también es diferente, ¿no? Entonces, dentro de estos activismos y dentro de esta diversidad de luchas, pues aquí estamos, pues, diseñadoras, cantantes, artistas, pues podría decirse que gente creativa. Entonces, dentro de esta misma creatividad llevamos como un proceso de ideación de cómo vamos a hacer nuestra lucha, ¿no? O sea, desde diferentes formas. Entonces, eso es como lo siguiente que nos gustaría preguntarles. ¿Cuál es como su proceso de creativo, ideación? O sea, ¿cómo es que llegaron de pensar necesito hacer algo a el resultado que se dio, ¿no? Ya sea un perifoneo, ya sea un método de diseño, ya sea saber cuál es ese proceso que llevan a cabo, pues. Empezamos acá. creo que, o sea, como personalmente, yo no me he atrevido a hacer cosas por mí misma, pero justo en Luchadoras me he encontrado como un espacio donde se pueden hacer cosas, ¿no? Pero como que me siento con el respaldo de todas y entonces me siento capaz, ¿no? Pero creo que es como un proceso bien bonito porque creo que sí se trata siempre como de escucharnos a todas, ¿no? Como en serio, como escuchar qué es lo que más nos mueve, qué es lo que más nos enoja, qué es lo que más nos inquieta. Y luego encontrar cierto equilibrio entre, creo que como dos cosas. Como una, que sea como algo accesible, como que no nos gusta que sea como abstracto, como académico, ¿no? Como difícil de leer, pues, ¿no? Pero, y también como justo un equilibrio entre como lo que decíamos del gozo y el placer, ¿no? Y como lo chido de existir en este mundo y la denuncia, ¿no? Como creo que es algo que me gusta un montón, que siempre hablamos como de siempre poner las exigencias al centro, ¿no? Y como poner estas exigencias de cierta forma que sean eso, accesibles y como
no sé, fáciles de comunicar, pues, ¿no? Como de que ya escuchamos de que pues todo el tiempo estamos hablando de denuncia porque pues vivimos en un país que está como lleno de injusticias. Entonces, como que cómo seguimos hablando de eso, ¿no? Entonces, creo que es un proceso así, como despacito. Creo que a veces nos cuesta porque como que queremos hacer un montón de cosas y luego lo colectivo lleva mucho tiempo, ¿no? Pero creo que es así, como escucharnos, como ver las necesidades, como centrar los mensajes, ¿no? Y luego empezar como a construir más como la parte gráfica, ¿no? Como qué queremos, cómo queremos, como que eso salga, ¿no? Y se mueva y viva y como siga viviendo, ¿no? Y que quede como constante. Sí, creo que más o menos. Estoy de acuerdo. Suscribo. Pues en el caso de Fieras, igual como ya les habíamos platicado, pues todo sucede así como súper rápido y sí, vamos a juntarnos y ta, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a contar un poco lo que pasa con esta segunda activación, que es lo del perifoneo. O sea, estábamos en plena pandemia, ¿no? Entonces dijimos, puta, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente ya era, o sea, para ese momento ya estábamos un grupo de mujeres unidas y pues no había de otra más que el Zoom, ¿no? O sea, porque era, o sea, pandemia, no salgas, coronavirus, te vas a morir, ¿no? Entonces, pues nos empezamos a organizar, sabíamos que no íbamos a ir a la marcha por obvias razones y que entonces que había que idear una activación que pudiera ser como replicada desde nuestras casas de forma segura para que pudiera, pues, resonar, ¿no? Entonces, estuvo bien padre porque, o sea, esto lo planeamos como con una semana antes de anticipación, ¿no? Y fue súper bonito porque siendo diseñadoras y estando acostumbradas a los procesos metodológicos, ¿no? O sea, esto sí, era activarse, ¿no? Y hacerlo y sacarlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal creo que, lo que aprendimos fue que las cosas sí pueden suceder muy rápido, ¿no? O sea, sí pueden, o sea, cuando hay como motivación, como cuando hay energía, o sea, las cosas suceden. O sea, más que un proceso metodológico, es como pura emoción, ¿no? O sea, claro, o sea, llevamos una serie de pasos ordenados, pero, creo que esa activación salió como de la energía de querer hacerlo, ¿no? O sea, muy de hay que sacarlo, ¿no? Y estuvo súper bonito porque, o sea, de repente empezaron a hacer la lluvia de ideas, ¿no? Usamos una herramienta colaborativa de, no, sí, vamos a hacer esto, ta, 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 y lo ponemos. Y, bueno, pasábamos 2-3 horas reunidas en el Zoom hasta que la activación salió. Y nos dimos cuenta que lo que habíamos hecho de repente en 2 días había explotado, ¿no? O sea, de repente, o sea, teníamos, o sea, 3,000, 4,000 views, shares, así. Y sacamos una convocatoria de aportaciones para que la gente pudiera, o sea, para que pudiéramos pagar el perifoneo y pudiéramos hacer todo lo que hicimos. Y de repente teníamos así aportaciones, así en 3 días como que no entendíamos, no había salido como todo ese dinero y estábamos, o sea, como que no nos los esperábamos. O sea, de repente la activación revienta y nosotros nos quedamos así como, ¡oh! O sea, fue como súper emocionante también entender cómo, o sea, estas acciones significativas, o sea, pueden reventar, o sea, revientan y no te lo esperas. Y creo que esa es una de las cosas como más bonitas que pasaron en la activación del 8M, ver cómo reventó, o sea, sin que nosotros realmente lo esperáramos. Y bueno, pues hizo viral y de repente ya estábamos en La Jornada, ya estábamos en Al Jazeera, ya estábamos en Aristegui y, o sea, sin siquiera buscarlo, ¿verdad? Como de, sí, de nos acaban de publicar una nota en Al Jazeera y nosotros, ¿qué? O sea, era como súper emocionante. O sea, como algo que sucede en una noche de Zoom, 8 o 10 mujeres, de repente reventó, ¿no? Entonces, eso era como súper emocionante para nosotros. Y bueno, el proceso creativo, pues era básicamente un montón de ganas y emoción de querer hacer las cosas, ¿no? Y también como parte de este proceso, algo interesante como desde el lado de diseño ha sido, desde mi punto personal de vista, es cómo usar, ¿no? Porque sí puedes hablar del activismo y todo este lado, pero se ha creado
este personaje de Fieras, de alguna forma, a raíz de esta última actividad que se hizo con el perifoneo y con todo esto que sí hizo mucho ruido, se creó como esta personalidad de Fieras, en donde arrancamos con muchísima más fuerza y teniendo mucho más claro ya estos objetivos. Y también con todas estas aportaciones hubo muchísimo más ímpetu en ayudar mucho más. Se vio ya con estos fondos de dinero, ayudamos como a más mujeres, vimos que había muchísimo más hacia dónde jalar, ¿no? Y formando más como desde las trincheras de diseño, yo pensando, o sea, desde mi punto de vista creo que también es muy interesante, si queremos como ampliar mucho más esta lucha, también hacerlo como aprovechando las herramientas que tenemos. De pronto lo que decía Luchadoras me hace mucho ruido y me identifico muchísimo, porque sí hay que seguir conservando este humor, o cómo, no sé cómo decirlo, o sea, o cómo encontrar esta manera como creativa de seguir, porque al final es que hay que empapar a la gente de esto, hay que normalizar hablar de esto, hay que seguir. Entonces yo creo que de alguna forma Fiera se está logrando esto con este personaje, como con esta manera de diseño así, para ampliar esta causa. Entonces eso también como que ha sido espontáneo y ha sido en el camino, y pues ha estado también de alguna forma muy, muy maravilloso. Gracias. En nuestro caso, vamos a decir, o sea, cada uno va a tener por supuesto diferencias, pero yo creo que es acertado decir que nuestros procesos son larguísimos, o sea, larguísimos, que los proyectos tienen en promedio 5 a 10 años en proceso, y sigue siendo un proceso, ¿no? O sea, no nos vemos como que hemos llegado ya a la solución definitiva, pero también pues nos pasamos, ¿no? Nuestras causas son lograr que haya suficiencia hídrica en la Ciudad de México, ¿no? Lograr que las niñas recuperen su derecho al espacio público y su derecho a la ciudad. ¿Cómo lograr que las comunidades indígenas tengan acceso al Sistema Nacional de Salud y de Seguridad Pública, ¿no? O sea, o de Seguridad Social? ¿O cómo hacemos para que las personas tengan autonomía tecnológica en todas sus vidas? O sea, también nos pasamos un poco con estas causas quizás que sentamos de base, pero para lograrlo creo que lo que vemos como factores comunes es, uno, que hay que habitar o vivir en carne propia esas problemáticas. Entonces, sí vemos a todos nuestros integrantes yendo al lugar donde se vive la problemática, viviendo ahí, ¿no? Bañándose con cubetas durante un año y comiendo nada más que camotes, con tal de entender por qué es un problema la carencia de agua en el Ajusco. Otra cosa es las metodologías participativas de diseño. Entonces, es siempre invitar a las personas que están realmente involucradas en la problemática que estamos tratando a que sean ellas verdaderamente parte de ese proceso creativo en la generación de las soluciones, que al final son estas personas quienes van a habitar esas soluciones, en palabras de Oscar Habermas, ¿no? Entonces, creo que esos elementos son comunes para nuestros proyectos propios y grupales o subgrupales, pero tenemos también algún otro proyecto más más reciente, y creo que está completamente basado en estos muchos años, ¿no? que hay detrás de investigación. Que ya tiene otro carácter, ahí es como, ok, queremos llevar una idea a la acción, pero también tenemos muchas otras actividades, estamos saturadas de muchas cosas, entonces vamos a generar una guía imperfecta de supervivencia en donde estemos como, para empezar es imperfecta, porque no sabemos cuándo la vamos a publicar, no sabemos en qué orden, quizás pase un mes, quizás pasen 3, 6 meses, o sea, como que es muy diverso. Aceptar que no puede ser como una estructura súper perfecta, pero sí accionar cada vez que puedas, y ahí ir decantando como el conocimiento que cada una de nosotras y de nuestros compañeros han acumulado a lo largo de su quehacer en diseño. Nuestros procesos son así, como que iniciaron con como diseño activista, en realidad, o sea, como reunirnos por el gusto de reunirnos y esa, o sea, la energía que nos lleva a estar en ese mismo lugar sigue siendo como esta bola de fuego y llamita que está muy dentro de nosotros, porque generamos una conciencia de la injusticia que existe a nivel planetario. Entonces, toda esa sensación pues se guarda aquí adentro y se genera una llamita y te tiene ahí como todos los pinches días.
Entonces, en general, eso es lo que hace que estemos ahí reunidas después de 8 horas de trabajar y después, no sé, los miércoles durante 3 años discutiendo, simplemente como juntándonos y bajando ideas a la medida y a la velocidad que se pueda. Pero simplemente con esta intención de accionar, o sea, como hacer algo en ese momento. Y si ese algo es simplemente platicarlo con el otro, con el de enfrente, eso ya es más que suficiente. Pues en mi caso, al ser proyectos artísticos, no exclusivamente de activismo o en los cuales se mezclan procesos, digamos, con temáticas sociales, por encasillarlo en cierta categoría, mis procesos creativos parten de la observación, pero también de la escucha. Para mí la escucha es sumamente importante. Este es el primer proyecto en el cual considero que mezclo como lo que consideraba dos dimensiones aparte o separadas, que son como mi yo artístico, mi yo artista, digamos, y mi yo que busca incidir positivamente en el mejoramiento social, ¿no? Entonces, este fue el primer proyecto y cómo surgió en una semana. O sea, literal en una semana, tanto la ideación, yo siento que los procesos creativos, o sea, si yo cierro los ojos, veo como puntitos que eventualmente uno, o sea, es un cerebro en constante proceso de ebullición y de repente tras, ¿no? O sea, como un chispazo de resoluciones o de soluciones o de planteamientos que van cobrando sentido con el tiempo. Es el caso de la bandera, que en realidad se me ocurrió, o sea, técnicamente o la ideación de la pieza fue cuando estaba haciendo un proceso X, así, lavando algo, qué sé yo, o sea, incluso estaba en el laboratorio de foto en centro. Entonces se me ocurrió y dije, es que el rojo no tiene sentido, o sea, buscamos paz, buscamos el fin de las violencias, ese pinche rojo, o sea, no me hace sentido, ¿no? Entonces, como que solo puntitos que eventualmente se van interconectando y se convierten en un todo. Yo creo que así describiría mi proceso creativo y de vida en general, no solo lo asociado al arte o al activismo, porque aquí yo tengo dos dimensiones, que es el arte, o sea, el asumirme artista también ha sido un proceso extraño, y el papelón que significa ser activista, o sea, todo lo que implica a nivel social y lo que históricamente ha sido el rol de una persona activista, no sé, son como dos zapatotes que se me hacen gigantes de llenar, pero creo que al asumir que una persona, sea quien sea, puede llenar esos grandes zapatos con pequeñas acciones, creo que al apoderarme de, como de esa noción fue que empecé a transformar también mis procesos. Sí, nada más, las fieras, o sea, aparte de tener también estas activaciones que surgen súper rápido, bueno, en el video, o sea, también estamos trabajando en proyectos de mucha más larga duración. En este caso es un análisis acerca de los mandatos socioculturales a los que las mujeres nos enfrentamos en nuestras cotidianidades, ¿no? Entonces, ahí vamos y pues eso, ¿no? Solo quería decir eso. Muchas gracias. Gracias. Oigan, chicas, entonces supongo que a través de estos procesos pues han llegado ustedes a resultados que ya han terminado pues en sus propios proyectos, en que ya traen pues proyectos que les encantan y que les dan vida y que están haciendo, que han impactado mucho sus vidas. Ahora yo les quiero preguntar sobre eso, sobre el impacto. ¿Cómo ha sido el impacto que han tenido sus propios proyectos, estos proyectos concretamente hacia afuera? O sea, hacia otras personas, que es los que ustedes pueden más o menos como darse cuenta que ha impactado en otras mujeres que no sean ustedes. Eso me gustaría saber. Y otra, ¿cuál ha sido el impacto de la banda a la que no le gusta esto? O sea, ¿a qué se han enfrentado como consecuencia de sus acciones, de su activismo, de sus ideas, de sus palabras, tanto para bien y como para mal? Entonces, así como concretamente, ¿qué les ha pasado en esa onda? Pues creo que estamos viviendo un momento muy complicado, en donde dentro de los mismos feminismos se están moviendo muchas cosas. Entonces, creo que también vale la pena, pues eso, poner eso sobre la mesa. Nosotras como luchadoras sabemos que lo que hacemos es político. O sea, no hay manera de que no lo sea, ¿no? Entonces, evidentemente, se van a irritar conciencias por ahí, va a haber gente que decía como, ¡hey, espera! Yo creí que estábamos de acuerdo, pero no.
discursos de odio que conocemos bien en estas épocas. Y creo que también una cosa que nosotras hacemos es, pues eso, siempre hablar, discutir las cosas, ¿no? Voy un poco a balconear a nuestra directora, pero cuando llegamos a todas a luchadoras, nos pusieron sobre la mesa temas, por ejemplo, como, o sea, directo, o sea, nada de andar endulzando las cosas, porque también estamos muy acostumbradas a que tanto en espacios laborales como morras, todo es como decir lo bonito, te voy a poner una sonrisita, un emoji, te voy a hablar en diminutivos, no, o sea, ella llegó de frente y nos dijo tal cual, son TERFs, y nosotras, no. Ok, vengan, porque aquí, y lo siento, pero, o sea, y sabemos, ¿no? Sabemos que dentro de este espacio que estamos ocupando, tenemos que tomar postura. O sea, no podemos ser tibias, no podemos. Entonces, vamos de frente. Y si eso nos cuesta seguidoras y seguidoras, chido, adelante. Cuestiónense lo que se tengan que cuestionar. Y eso ha pasado con infinidad de temas. De repente, o sea, evidentemente no tomamos a la ligera estas posturas, pero tenemos que ser congruentes hacia adentro y hacia afuera. O sea, y entonces, pues obviamente se van a irritar conciencias. ¿Qué movimiento social no irrita conciencias, no? Si las cosas estuvieran, todos estuviéramos de acuerdo, pues entonces no existiría necesidad para que hubiera ningún tipo de disrupción. Sabemos que somos parte de esta disrupción. Nos ponemos la camiseta y estamos como, pues eso, muy seguras de nuestra postura. Evidentemente, sí, siempre, pues eso. También creo que es una cosa que sucede mucho ahorita dentro de los feminismos, como que siento que hay mucha banda que piensa que la discusión ya está hecha, ¿no? Entonces, yo voy por esto y ya. Pero estamos viviendo una evolución tanto del movimiento como de la sociedad, como, o sea, todo lo que está sucediendo, y tenemos que escuchar, tenemos que conocer estas nuevas, o sea, como estas cosas que surgen, estas urgencias, y pensar nosotras como colectiva cómo respondemos, también es una cosa complicada. Hemos tenido de repente reuniones de, oigan, ¿cómo nos vamos a acercar a este tema? ¿Nos toca, no nos toca? ¿Quién escuchamos? Hemos invitado a morras de otros lados cuando decimos tal cual, no sabemos de esto, ¿a quién vamos a escuchar? ¿Con quién vamos a dialogar para llegar a algo, ¿no? Entonces creo que eso es algo bien importante. Es algo que a mí personalmente me duele muchísimo que se esté perdiendo como en ciertas partes del movimiento, porque siento que es eso, que tenemos que estar pues eso, conscientes de los tiempos que estamos viviendo, de estas necesidades, y tampoco irnos como, o sea, pensar, creo que en estas épocas de redes sociales, ver cuántas vistas tienes en tu página, tal, 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 como que se puede perder el piso de cuáles son los objetivos, ¿no? Y, o sea, no pensar, o sea, evidentemente hay costos políticos de tomar ciertas posturas, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Yo creo que incluso por eso es más importante que lo hagamos, ¿no? Que asumamos esos costos, o sea, que nos bajen unos seguidores, que se enoje la gente, pues sí hay que irritar. Y si eso va a hacer que una persona se vaya a su casa y diga como, híjole, tal vez no está chido andar replicando discursos de odio, ¿por qué me habrán dicho esto? Pues ya con eso valió la pena, ¿no? Entonces creo que eso es algo, pues que es como en estos momentos, especialmente en estos momentos tan efervescentes, tan rudos, pues eso, o sea, como ser bien contundentes con eso. O sea, en el momento no hay espacio para tibiezas, porque pues, si no, ¿para qué estamos aquí, no? Gracias. Oye, y les han escrito morras, cosas horribles, además. No, pero ahora de lo chido, cuéntame. Ah, no, de lo chido, yo sí, toda enojada, eso que sí ha sido complicado. No, dentro de lo chido también ha habido cosas, o sea, lo que les contaba, por ejemplo, Pau hace rato, ese yo creo que ha sido uno de los proyectos más preciosos que hemos hecho. Cuando hicimos este altar del Día de Muertos, ¿no? Hicimos, se nos ocurrió un día en la oficina platicando, vamos a hablar con las familias de las víctimas de feminicidio, porque además, si una se mete y busca, no sé, Jessica, feminicidio, te salen fotos de su feminicida, te salen detalles de lo que le hicieron, te sale en qué proceso, en qué momento está el proceso legal, evidentemente, datos que son importantes, pero entonces, ¿qué pasa, no? O sea, cuando una se muere, ¿qué es lo que deja? Entonces, otra vez voy a ayudar. ¿Qué hora? Venga. No, pero fue muy, o sea, para nosotras eso en específico fue precioso porque hicimos entrevistas, nos dividimos las entrevistas, entonces hablamos con las familias, ¿no? Ahí me tocó hablar con Araceli, la madre lesbi, que es una morra increíble, y me terminé echando un café de 2 horas con ella. Y de decir, es que nadie me pregunta estas cosas, nadie sabe que lesbi amaba al principito, que le encantaban estas galletas que venden en Superama,
que este era su color favorito, que, o sea, todas estas cosas que se pierden. Y entonces, como también, evidentemente, las cifras son importantes, repetimos, 11 feminicidios al día no es cosa menor. Pero, ¿qué pasa detrás, no? ¿Qué pasa con estas familias en duelo? ¿Qué pasa con estas exigencias? Pero también con todas estas cosas bonitas, ¿no? Porque al final es eso, estaba súper jodido que en un país feminicida te matan y ya eres una víctima de feminicidio. Y luego, ¿qué pasó con todo lo chido que fuiste, no? Entonces, eso, como que en ese proceso en especial fue muy rudo, pero recibimos un montón, o sea, uno a uno, de parte de las familias, muchísimo agradecimiento, que fue precioso. O sea, de repente todavía hay familias que nos mandan por WhatsApp de, ay, vamos a hacer esto por mi hija, o nos mandaban sus fotos, ¿no? Esta era su foto favorita, estas eran sus cosas favoritas. Y eso como que, o sea, en un uno a uno fue muy bello. Y pues en temas de público, obviamente, la verdad es que sí, tenemos por ahí a Raquel, que maneja nuestras redes sociales, que es increíble, y que además le ha dado, o sea, Raquel está todo el tiempo contestando mensajes con mucho amor. Yo no sé cómo lo hace, o sea, yo a veces ni a mi mamá le contesto los mensajes, pero como que creo que se ha hecho esta cosa, desde que llegamos, nos planteamos un montón de cosas, como una equipa nueva. ¿Quiénes luchadoras, no? O sea, si luchadoras fuera una persona, ¿cómo sería? Y llegamos a la conclusión de que sería como la tía cool, o sea, la que igual todavía no tiene hijos, pero te acercas, yo soy también la tía cool de mi familia, y está muy chido. Pero entonces, ¿cómo somos amigas de nuestras audiencias? Las escuchamos, las acompañamos, recibimos evidentemente muchos comentarios muy chidos, mucha banda que se acerca y que es como de, cuando sacamos la monografía, por ejemplo, de ¿dónde van a estar? Entonces imprimimos un chingo de monografías para darle a la banda, ¿no? O pues eso, como muchas morras chavitas que nos cuentan sus cosas, nos cuentan lo que les pasa. También obviamente cosas no chidas, tenemos de repente pues gente que llega y dice, oye, me está pasando esto, ¿cómo le hago? Me están acosando en internet. Y también tenemos, o sea, como que es eso, hemos hecho un esfuerzo muy grande, en gran parte que recae en Raquel, que insisto, es increíble, que es estar ahí para escuchar y acompañar. O sea, neta, hacer, no, que no sea de dientes para afuera decir, luchadoras, es tu amiga. No, sino decir, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, una amiga te acompaña, te comparte cosas chidas, pero también te escucha cuando hace falta y así. Entonces, eso, o sea, yo la verdad me siento muy afortunada de cómo ver cómo se va materializando todo esto. Y pues nada, eso. Gracias. Gracias. Híjole, se nos está acabando el tiempo, se nos fue así volando la plática. Entonces, a mí me gustaría dirigir la pregunta hacia Elsa directamente, porque yo sé que sufriste de ahí de un percance en redes y que eso lo convertiste en una obra. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco de esa experiencia. Sí, primero brevemente, en lo que tiene que ver como el impacto positivo, evidentemente mucha como empatía y mujeres que se veían en el planteamiento, ¿no? Eso ha sido increíble. En cuanto a lo negativo, pues, híjole, sí, caray, o sea, un chorro de mensajes, amenazas, pinche puta, estúpida, ignorante, feminazi y todos los derivados. Y me llamó mucho la atención particularmente un mensaje, bueno, de un bot, o eso parecía indicar su comportamiento, que se llamaba Brad Pittín, luego Brad Pittón, después López Martínez, y todo lo tengo en screenshot, es muy chistoso. Pero sí, o sea, en uno de sus comentarios me dice, ojalá te mueras, y me pone una carita con corazoncitos, así como de carita enamorada, y me resultó muy curioso como la combinación de amenaza a amor, ¿no? O sea, como también a nivel simbólico todo lo que hay por ahí, ¿no? Como el subtexto de sus mensajes específicos, porque evidentemente son comportamientos y hechos tras ciertas publicaciones, con ciertos hashtags, como que ya le vas agarrando la onda a sus comportamientos, ¿no? Entonces, sí, a raíz de la pieza, pues un chorro de comentarios negativos, positivos, muchos increíbles y que me han llenado el corazón hacia punto de llanto, pero este en particular me llamó mucho la atención por su insistencia, y nunca contesté ninguno de los mensajes, pero seguía, y dije, esto es una pieza, o sea, tengo que escanear también lo que recibo. Y lo que hice
es con esta idea de que el espacio virtual es real y lo que te sucede en el espacio virtual, así sea de un bot, es también algo que hay que visibilizar. Pues imprimí la captura de pantalla de los mensajes que recibí del ya López Martínez. Me hice como una especie de selfie con mi celular con la hoja impresa. Y su último mensaje decía, ojalá te mueras vieja loca y te encuentren en una bolsa negra. Entonces, pues, imprimí la hoja y la metí en una bolsa negra. Y así titulé la pieza, ojalá te mueras, emoji de corazoncitos. Entonces, pues, creo que también eso, ese tipo de mensajes es necesario visibilizarlos porque también es señal de que por ahí andamos moviendo cosas muy profundas y por eso pues ha sido chistoso. Chistoso, padre, extraño. Horrorífico. Una mezcla de todo. Sí, pero si entiendes que no me están atacando a mí el Oviedo como jalisciense, bla, 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 no, sino a todas, en muchos sentidos. Totalmente. A mí, yo quiero nada más meter mi cuchara también de una experiencia personal que justo nos pasó después de una marcha de la injusticia climática. Íbamos en el contingente ecofeminista y una de nosotras pues tiene muchos seguidores en redes porque tiene una cuenta de Zero Waste y entonces le empezaron a poner así como... ¿cómo puede ser que el ambientalismo y el feminismo sean la misma cosa? Y le empezaron a decir, ¿y en dónde tiras a los bebés abortados? Y no sé qué. Y entonces para nosotros fue muy impactante cómo sigue existiendo esta disociación entre la lucha ambientalista y la lucha feminista, ¿no? Y entonces fue muy impactante que al año siguiente, en la marcha del 8M, el contingente ecofeminista éramos de los más nutridos en la marcha del 2019. Entonces, para nosotros eso fue como muy bonito, ¿no? Porque después de recibir como estos ataques igual en redes, después vimos que fuimos uno de los contingentes más nutridos. Entonces, fue como bien padre sabernos que ya éramos cada vez más ecofeministas, limpiando la calle después de la marcha, etcétera. Entonces, bueno... Nada más quería meter mi cuchara para sumar más voces a la lucha ecofeminista. Y bueno, pues creo que ya tenemos que ir con las preguntas del público. Sí. Yo también quiero meter mi cuchara. Oigan, hablando de esta onda de lo eco, lo importante que es, bueno, que está acabando el mundo, el diseño, están generando, pues ustedes como digamos que abren conciencias y están generando diálogo y demás, y estamos hablando, y se nombró aquí al respecto del medio ambiente, que cómo podemos lidiar con esa contradicción todavía entre el feminismo y el medio ambiente, cuando hablamos de eso, de justicia, de todas esas cosas, y yo veo que aquí vas varias botas de piel, por aquí hay unas que yo veo, ¿cómo habitamos esa contradicción? ¿Qué hacemos con esa contradicción? Que todavía, porque estamos hablando de estas cosas, pero intuyo que comemos animales todas aquí. Tú no, ¿verdad? Sí, aquí yo. ¿Qué hacemos con eso? Porque me parece que se habla poco de eso y en realidad pues es el problema number one en la onda del calentamiento global. Entonces, ¿cómo está esa onda? A ver ahí, comadres, vamos a ver qué onda. Yo todavía lo estoy pensando. No te entendí. Todavía estoy pensando cómo sucede esa parte entre el comer animales y ser activista, ¿no? Porque finalmente, todo es un sistema, ¿no? Todo es un sistema integral, desde el hecho de la industria, de la ropa, la industria de la comida, ¿no? Y es un tema muy, muy complejo porque por ahí alguna vez escuché que para ser realmente feminista, también había que ser autosustentable, ¿no? Producir tus propios alimentos, producir, recolectar tu propia agua, porque finalmente la institucionalidad de la que dependemos muchos de nosotros, que tienen que ver con centros comerciales, que tienen que ver con bancos, que tienen que ver con instituciones educativas, finalmente todo ese tipo de institucionalidad está formada desde el patriarcado, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, si ya te quieres poner así súper elevado, es eso, ¿no? Dicen que para que seas real, lo pongo nada más lo escuché que el verdadero feminismo también es,
o sea, no sé si el verdadero, pero ese feminismo top es ser autosustentable, ¿no? Y dejar de depender, y dejar como de depender de esas, de esas dependencias de instituciones que se formaron desde la estructura patriarcal. Sí, ya está. Yo lo estoy resolviendo. O sea, no tengo la respuesta, lo estoy resolviendo, nos estamos deconstruyendo, y creo que eso es como lo súper bonito de Fieras Fierras, que estamos en un proceso de absoluta deconstrucción, ¿no? Y de desaprender y de resignificarnos y todo eso, ¿no? Que en el, o sea, en el camino, o sea, seguiremos tropezándonos, es muy posible, llevamos este chip desde hace muchísimos años, pero lo que me encanta de esta grupa en la que estamos es que no importa, o sea, hágale, o sea, véngase, aquí nos apapachamos, y si te gustan tus botas Dr. Martens de 4,000 pesos, pues chale, pero pues bien, güey, o sea, ¿qué te digo, güey? ¿Sabes, no? Nos estamos deconstruyendo, ¿no? O sea, y creo que en el camino vamos dejando ciertas, o sea, vamos abandonando ciertas prácticas, ¿no? Eventualmente a lo mejor llegaremos a no utilizar pieles animales, pero por lo pronto empezamos con desafanarnos de nuestras relaciones tóxicas, ¿no? Entonces es un pasito, un pasito, un pasito, un pasito, ¿no? Y nada más, o sea, como en la pregunta pasada también a nosotros nos insultaron mucho, o sea, con lo de la activación, no sé, como pinches viejas, pónganse a trabajar, no sé qué, bla, 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 bla. Yo creo que como la amenaza en redes sociales es una de las cosas como más comunes que sucede con los grupos activistas, ¿no? Y bueno, ya hay grupos ya más chonchos que ya reciben otro tipo de amenazas, pero bueno. Eso. Gracias, comadre, gracias. Es parte, o sea, no manches, es parte. Como en algún momento personalmente lo intenté muy fuerte, como no comer carne y luego fue pues no usar nada de plástico, no sé qué. Llegó un punto en donde pues eso genera, elegí como en esos momentos, pues me voy a enfocar más en este trabajo que está abordando como la lucha del estrés hídrico y voy a relajar un poco por acá. O sea, creo que está también medio jodido vivir con culpa otra vez. O sea, como que sí tenemos una, o sea, sí hay que ir muy enfocados a ser menos injustos con nuestras acciones y con lo que consumimos y absolutamente todo, pero también como pues ahí vamos, ¿no? O sea, si lo comparo mucho con este, como la mujer sincrética, que describe Marcela Lagarde, es justo esta parte en donde tú estás como totalmente consciente del machismo, totalmente consciente de nuestros machismos, y al mismo tiempo te encanta la idea de pronto de imaginar una boda. Y dices, no, güey, pero ¿cómo? O sea, como que es parte de... Entonces, estamos aprendiendo, estamos deconstruyendo varias cosas, pero no va a dejar de pasar, y eso tampoco puede ser una limitante. Nada más intentar no vivir con tanta culpa suena bien, ¿no? Y podemos también decir que, o sea, yo no creo que sean para nada opuestas, ¿no? O sea, al contrario, o sea, yo creo que una perspectiva feminista permite una perspectiva también más ecológica o ecocéntrica. Y creo que la razón de base es justamente, como decía, ¿no? El sistema patriarcal muy arraigado a este también pensamiento racional, y a decir que el hombre es algo distinto al resto de las especies, porque es la especie racional. Una postura feminista te permite ver al hombre o al ser humano o a la humanidad como una especie más que cohabita el planeta con todas las demás, ¿no? Entonces, desde esa parte relacional es mucho más fácil también pensar en una vida que sea pues más justa y que incluso aprenda a respetar los derechos de otras especies, o sea, y ver a la madre tierra como un sujeto de derechos. Entonces, o sea, creo que más bien son bastante complementarias. Tampoco a obligar a todo el mundo a cambiar el estilo de vida de hoy para mañana, porque por muchas cuestiones es muy complicado, ¿no? Pero sí podemos pensar que de aquí al 2030 sí podemos ir haciendo acciones cada vez un poquito mayores para lograr la meta del 1.5 grados, ¿no? Y de la 2.5 toneladas de carbono per cápita anual, ¿no? Muchas gracias. Creo que ya se nos va a acabar. Sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero nomás para concluir esta pregunta, pues sí, ¿no? No existe la feminista perfecta o el ambientalista perfecto, ¿no? Y si queremos perrear al ritmo de Maluma, pues también falta todavía un rato. Totalmente.
Ahora sí, abrimos al público. Hola, qué empoderante y pues como súper bonito escucharles. Muchísimas gracias a todos. Y pues nada, mi pregunta desde la mitad de la charla tenía que ver con esos temas del imperfeccionismo, que es lo que están hablando ahorita. Lo mencionó Mariana de Isla Urbana, lo mencionó Taina con esto de la chica del Zero Waste y como los haters diciéndole esas cosas, y lo mencionó Luisa con el feminismo no especista y con el consumo de carne y nuestras decisiones alimentarias. Y para mí es muy interesante porque una de mis activistas favoritas colombiana, ella se llama Mariana Matija y tiene una frase que dice que el activismo imperfecto es el único activismo posible, ya que ser congruente al 100% es muy difícil porque es ir contra un sistema que lleva funcionando desafortunadamente muchísimo tiempo. Y pues ir en contra es como tropezarse y aprender. Mi pregunta para ustedes, en caso de que quieran responder, es en sus proyectos específicos, ¿cuáles detalles han sido imperfectos? ¿Cómo se han enfrentado a ellos? Y en caso de haberlos superado o haber aprendido, ¿qué han aprendido de ellos? Bueno, de inicio todos son imperfectos, yo creo. O sea, está cañón decir que una pieza, un proyecto está al 100, está cañón, porque también justo por eso hablamos de procesos, ¿no? Y lo comentaron todos, son constantes procesos y por eso sigues trabajando y por eso haces una siguiente pieza y por eso el proyecto que sigue, porque las realidades, si bien se pueden ir transformando progresivamente, este ideal al cual caminar, pues sigue estando adelante de nosotros, ¿no? Entonces, pues de inicio yo, esa es mi afirmación, creo que ningún proceso, ningún proyecto de los que yo he trabajado es perfecto y seguramente nunca lo será y eso es maravilloso. Sí, yo quería... Pues en el caso de Fieras, pues todas somos mujeres diseñadoras, emprendedoras, y a veces el tiempo no nos da para hacer todo lo que quisiéramos hacer, pero creo que lo súper bonito de esta grupa es que hemos aprendido a canalizar el poco o el mucho esfuerzo que podemos poner para que algo salga, ¿no? Y entonces siempre pues salimos al quite, ¿no? Entonces no es perfecto en el sentido de que pues a veces el tiempo te gana, pero lo que sí hemos aprendido es abacopear. Es como tú no puedes, no hay pedo, o sea, yo voy. Tú no puedes, no te preocupes, yo voy, ¿no? Entonces, hemos aprendido a canalizar como el recurso energético que podemos poner cada una de nosotras, ¿no? Entonces, y eso, ¿no? O sea, creo que eso es como el mayor aprendizaje, como poder y saber vacopearnos y estar ahí cuando tenemos que estar ahí con poca o mucha energía, con poco o mucho esfuerzo. O sea, esa pequeña parte que puedes poner es muchísima, ¿no? Para poder seguir construyendo la colectiva. Buenísimo. ¿Puedo decir algo rápido? Es que como que ahorita que dijiste eso de la, como la perfección, pues, ¿no? Y como que yo también creo que siempre todos los procesos son como inacabados, ¿no? Y, o sea, la verdad es que traigo muy en la cabeza un proyecto que apenas hicimos, como de un podcast, pero era como sobre narrar utopías, ¿no? Y como que todo el tema de utopía, siento que me dejó como pensando un chorro en eso, porque una de las que entrevistamos, como nos hablaba de una frasecita de Galeano, que hablaba de las utopías, ¿no? De que son inalcanzables porque pues caminas y el horizonte se mueve, ¿no? Pero que sirven para caminar. Y como que siento que eso pasa con las utopías y con los ideales y con uno decir el feminismo me mueve, los feminismos me mueven, ¿no? Como los ideales que a uno le mueven, pues, ¿no? Como porque pues justo nunca van a ser perfectos y siempre van a tener un chorro de errores, pero siempre estamos caminando como sobre ellos, ¿no? Y como para lograr cosas, no sé, mover cosas por ahí y que nos muevan. Buenísimo. Sí. Pues no sé si hay más preguntas del público por allá. Hola a todas, estoy súper contenta de poder verlas y escucharlas en persona, estoy súper emocionada. Gracias por compartir. Y mi pregunta sigue por esta línea de contrastes en la estructura que vivimos, cómo sus proyectos han podido acercarse y hablar con estas instituciones y organizaciones patriarcales, capitalistas, en las que estamos inmersas, ¿no? Y en las que también nos toca a veces ser partícipes porque esta congruencia, estamos caminando hacia ella, ¿no? ¿Cómo les ha tocado en sus proyectos? A ver...
pues es que somos, o sea, es parte de la misma respuesta, somos parte de un sistema, estamos inmersos en él, no puedes irte a, o sea, no puedes escapar por más que quieras, o para ello necesitas muchísimo privilegio, es duro. Entonces, pues en el caso, por ejemplo, del proyecto en el que yo estoy como Isla Urbana, pues sí, finalmente la intención o la meta es que las personas que no tienen agua tengan este sistema para que puedan cosechar agua de lluvia. Y si eso implica hacer un trato con gobierno, con empresas privadas, bancos, con, o sea, es más, con todo lo que se mueva y que te dé lana, pues la conclusión en general, como la discusión ética entre todos fue, pues va. Porque finalmente, si no, ese dinero se va a ir como para otro lado. Ese dinero no se va a dejar de generar, o sea, no se va a dejar de colocar en otros lados, entonces, bueno, por lo menos úsalo hacia esa dirección. Y es fuertísimo, pero una vez que lo ves como de ese modo, que conoces a la familia que ya tiene ese sistema y ves que su calidad de vida sí mejora, pues ahí es cuando pones la balanza y dices, jala. Yo estoy pensando en nuestro primer evento activista, que fue un seminario, ¿cómo le llamamos?, en el Senado de la República. Y entonces, ¿cómo le hicimos, no? Porque pues sabíamos que no podíamos llegar al Senado a decir, somos los diseñadores activistas, ¿no? Entonces, pues fue de nuevo, ¿no?, nuestro quehacer súper ñoño, donde por meses nos reunimos todos, no sé si los lunes, empezando reuniones de trabajo a las 10 de la noche, que acaban a las 2 de la mañana, pero con tal de construir un seminario en las palabras que al Senado le sonaran decentes, ¿no? Entonces hicimos un seminario sobre diseño para la sustentabilidad, completamente basado en la Agenda 2030. Entonces tuvimos que traducir cada uno de nuestros proyectos al Objetivo de Desarrollo Sostenible que mejor le pegara y construir una narrativa para que la historia cuadrara. Entonces, ¿quién iba a empezar para que hablara de la agenda en general y cómo el diseño puede hacer algo ahí? Y luego plantear cada uno de los proyectos y más o menos terminar. Y entonces la otra fue, bueno, pues podemos invitar a alguien para que nos encabece, y ese alguien fue la doctora Julia Carabias, que acababa de ser la medalla Belisario Domínguez, o sea, se la había entregado el mismo Senado, y pues entonces llegó la doctora, y entonces cuando nosotros llegamos al foro estaba atiborrado, o sea, había fila para entrar al Senado de la República, y la mayoría eran jóvenes, muy jóvenes. Nosotros estábamos seguros que venían a ver a la doctora Julia Carabias, pero al grado que tuvieron que, o sea, era la sala principal del Senado y luego habilitaron otras dos salas para transmitir por video, porque eran demasiados chicos que habían llegado, y pues se fue la doctora y se quedaron los chicos, entonces algo ahí pasó, ¿no? Pero, o sea, sí fueron varios meses de cómo hacemos para que lo que hacemos lo digamos en palabras que a ellos les guste, ¿no? Pero más o menos así. Acá, Brenda. Bueno, yo quería decir con respecto a eso que creo que es bien importante que además del tema de cómo insertarnos dentro de los sistemas patriarcales, hegemónicos, capitalistas en los que vivimos, creo que es bien importante empezar a pensar en estos otros tipos de economías que justamente son feministas, que tienen que ver con la... y que ahorita... creo que todas hablaron de eso, que son estas economías basadas en la construcción de lazos sociales, en la construcción de lazos de solidaridad, que aunque parezca que son así como medio hippies, creo que son fundamentales para empezar a pensar cómo vamos a cambiar este sistema, ¿no? Porque si seguimos pensando que dentro de este sistema las cosas son así, creo que tenemos que empujar a que cambien pensando que hay otros tipos de hacer, ¿no? Otros tipos de vivir, de producir incluso, ¿no? Que no tienen que ver con la extracción, que no tienen que ver con ser ventajoso, que no tienen que ver con la jerarquía, ¿no? Y si por ahí empezamos también, creo que le podemos dar la vuelta, y ahorita aunque nos tenemos que complementar o medio que insertarnos o medio que adaptarnos, si vamos pensando en esas cosas y vamos pensando en cómo van siendo la mayor parte del sistema más allá de lo complementario, creo que por ahí podemos ir ganando terreno. Ok,
Gracias, Brenda. Tenemos otra pregunta por allá atrás, creo. Bueno, primero, pues qué chido escucharlas a todas. Ya no puedo creer que conocía cada uno de los proyectos y estaba súper emocionada de escucharlas, qué chido. Y bueno, quería preguntarles, porque siento que esta palabra activismo es como muy fuerte, ¿no? O sea, no sé cuál es su... Mi pregunta es, ¿cuál es su relación con esta palabra? Si ustedes se asumen como activistas, ¿qué carga simbólica tiene el ser activista? O sea, ¿y qué responsabilidad? Porque también supongo que una vez que te asumes ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, ya no es como de, ay, sí, fui activista, ¿no? Antes, pero ya no. O sea, como que siento que pues este camino, pues... Un ratito. O porque a lo mejor dentro de tu carrera, pues puedes dejar de ejercerlo y ya, ¿no? No pasa nada. Pero si una vez lo fuiste, pues ya lo sigues siendo. ¿Y cómo se sienten con esta... Pues sí, con esta carga de, ok, ahora soy activista y ¿qué pasa, no? Para nosotros pasó algo que fue que el término empezó a discutirse en 2017. O sea, creo que teníamos ahí como, ¿seremos diseño social o diseño activista? Y no sabíamos. Eventualmente dijimos, va, sí va a ser diseño activista y nuestro logo del grupo en WhatsApp era un puñito en alto, ¿no? Y había unos que decían, no, yo trabajo con gobierno federal, o sea, yo no puedo presentar diciendo que soy un diseñador activista, o sea, me van pero a correr. Entonces, pues había ahí unas serie de discusiones. Ahora, viene el sismo en el 17 y viene el puño en alto y dijimos, es esto. O sea, cuando nosotros decimos activismo y estamos diciendo que lo que queremos es activar a la sociedad, lo que queremos es ese sentimiento que todos ustedes conocen perfectamente, o sea, esa urgencia de hacer algo por corregir aquello que sabemos que ahorita está mal. Y es, me urge ponerme a hacer algo ya. Y a ese es el sentimiento al que le empezamos a apelar. Pero si no hubiera ocurrido este gran movimiento social, habría sido muy difícil para nosotros pues decir si este es el término que queremos usar. Entonces, cuando hemos presentado el proyecto ahora, sí hacemos alusión a ese momento específico, muy particular, y que le da un sentido que la mayoría de la gente está mucho más cómodo, ¿no? O sea, es mejor eso al activista, que creo que también le llaman activista a los que trabajan con los partidos políticos y reparten folletos, esos también son activistas, no somos eso. O sea, queremos apelar a esta otra, a ese otro sentimiento, a esa gran energía, a esa urgencia de hacer por cambiar, ¿no? Uy, yo lo he pensado un chorro, o sea, porque además a mi dimensión le agrego la R, o sea, es activismo, ¿no? O sea, el activismo desde el arte. Entonces, como comentaba hace unos minutos, se me hacen como dos zapatotes gigantes, pero creo que hay que reconciliarnos con ambas dimensiones, o sea, creo que también el rol del activista, perdón, es súper patriarcal en el sentido de que tenemos esta figura del vato que está ahí luchando... Así, ¿no? Es del Che Guevara, ¿no? O sea, casi. Entonces, o sea, y yo lo he pensado y lo he interiorizado muchísimo, y el activista es el que toma un rol activo para transformar algo. O sea, ¿cuál y desde dónde? Puta, desde un chorro de dimensiones. Yo siento, y por ejemplo, hablando del engagement o como la afinidad que han sentido mujeres, particularmente mujeres con la pieza, yo creo que también tiene que ver con la deconstrucción del símbolo, un símbolo que nos une a nivel país, digamos, que nos representa a nivel país. Y es muy chistoso que he tenido como más reacciones positivas de parte de mujeres que no son de Ciudad de México. Yo creo que yo soy de Jalisco, entonces yo siento que... ¿Quién dijo? ¿Quién de Jalisco por acá? Yo creo que, por decirlo de alguna forma, y quizás va a sonar extraño, pero es más fácil ser feminista en Ciudad de México que en los Altos de Jalisco. Yo soy de los Altos de Jalisco, ¿no? Entonces, el que otras mujeres de otros contextos, en donde hasta enunciarse feminista, o sea, desde ella empezaste mal una relación, en muchos contextos, hayan visto la pieza y se sientan identificadas porque es algo que nos une y se deconstruye a nivel país y etcétera. Entonces yo creo que ha hecho más eco fuera de Ciudad de México que aquí, y eso a mí me encanta. Entonces eso me hace pensar en que si hablamos de este concepto extraño que son los micromachismos,
que ni micros ni nada, ¿no? Pero yo creo que si hay un parangón o un paralelismo, hablaría yo de los microfeminismos, ¿no? O si fuese el caso, ¿no? O los feminismos cotidianos en los cuales una mujer en los Altos de Jalisco dice que no una vez, y, o sea, la fuerza que necesita esa mujer para tomar una acción en contra de un sistema que la oprime, eso es activismo también, caray. O sea, yo creo que hay muchísimas formas de vivirlo y necesitamos, creo que también, desacralizar y quitarle esta aura de místico mágico, tanto al ser artista como al ser activista, porque si hacemos consciente que pequeñas acciones, y eso significa la coma en mi proyecto, pequeñas acciones que generan grandes rompimientos, creo que ahí estamos hablando de un verdadero rol activo que transforma y crea otras realidades, y pues creo que por allá va mi visión. Muchas gracias, muy ilustrado. ¿Tenemos más preguntas? ¿Hay más? Ah, perdón, Mariana. Quería responder de esa parte. En lo personal lo vivo con síndrome de impostora total, así como activista, ¿sí? No sé. Y vivo con una historiadora, y tengo unos cuates que son súper marxistas, y todos me ven con cara de, uy, activista. O sea, como el activismo, o sea, un activista no se nombra activista, sino lo nombra alguien más activista, y mi respuesta es, pues, ¿por? O sea, ¿cuándo, no? Y si finalmente esa es la intención de accionar, y tú tomas la palabra y la interpretas en otra cosa que traduce un poco la energía que traes internamente, pues, que no, o sea, también ya hay que soltarnos un poco de las visiones tan cuadradas y exigentes, y así va a abrir puerta a que muchas más personas se identifiquen con estas acciones. No sé, así. Sí, yo también quiero contribuir con esa respuesta. En nuestro caso, pues, o sea, si ustedes conocían a las fieras, todos somos como ositos del universo, así somos como super nice. Y eso, ¿no? O sea, justamente cuando estábamos también con esta palabra, ¿no? De, así de, pues, somos activistas, porque sabemos que hay grupos que se, o sea, que tienen procesos mucho más intensos, ¿no? O sea, como la toma de la CNDH, como el acompañamiento a familias de los desaparecidas, feminicidas, ¿no? Que admiramos profundamente y que nosotros no estamos en ese nivel, ¿no? O sea, nosotros estamos en pues desde otro lugar, ¿no? Desde nuestro lugar como creativas, ¿no? Y generamos activaciones desde el diseño, ¿no? Entonces, al final nos reconciliamos con la palabra, nos hacemos llamar activistas, creo que por lo mismo que dicen nuestras compañeras, porque activamos, existe una activación. O sea, en el momento en el que decides dejar de mantenerte como un ser, como una actitud pasiva y activarte, y entonces organizarte con tus amigas, con tus compañeras, en ese momento hay una activación. Entonces, en ese momento eres activista, ¿no? Creo que hay diferentes niveles, ¿no? Como les había contado, hay grupos muchísimo más, que están en lugares mucho más intensos que nosotras, pero, o sea, a mí, por ejemplo, una amiga mía, la que hace como 10 años a su mejor amiga la mató el novio, ¿no? Entonces, eso fue muy duro. Comparte conmigo el hecho hace como 15 años, así de man, acaban de matar, y yo así, ese momento a mí ella me activó, o sea, a ella la activó el feminicidio de su mejor amiga y a mí me activa ella, ¿no? Y me dice, y para mí ese momento, eso fue hace como 12 años, a mí en este momento se me, o sea, yo ni siquiera, creo que ni siquiera la palabra feminicidio existe, o sea, o estaba generalizada, o sea, las marchas, o sea, a mí ella me activa, o sea, y es un como un momento muy especial en mi vida cuando, o sea, me cuenta eso. Entonces, ella me activó, ¿no? O sea, al contarme eso me activa, y pues las activaciones pues son escalables, ¿no? O sea, van desde entre nosotras hasta grandes movimientos, ¿no? O sea, es como, actívate como activista. Perdón que ahí otra vez. Es que yo creo que también corresponde esta
palabrota en función de tu propia realidad y de tu propio contexto. Yo siento que cuando yo decía que quería un pronunciamiento desde mi voz, desde mi, donde yo soy, decía yo no quiero irrumpir en una dimensión que creo que no me corresponde, que es accionar desde la rabia de una mujer a la cual le han asesinado a su hija. Decía yo no tengo la rabia que ella siente, ella creo que tiene todo el derecho de manifestarse desde ese lugar, pero yo pensaba ¿cuál es mi lugar entonces? Y cómo acciono desde mi propio contexto y desde mi propia realidad. Y yo creo que activismos y formas de pronunciamiento hay muchísimos y todos son igualmente válidos y necesarios. Yo siento que también, yo veo a la estructura patriarcal como un gran edificio, un elefante blanco ahí estorbando, irrumpiendo en el paisaje. Yo creo que hay dos formas de destrozarlo, de derrocarlo. Uno es colocando estratégicamente detonadores en distintas secciones de este mega edificio, de esta gran estructura, para que caiga así ¡pum! Completito, ¿no? Y que se derrumbe, porque creo que hay otra forma, que es jalar ese edificio y que jalen poquitas y que jalen con mucha fuerza, pero en ese jalar, las activistas que están poniendo cuerpo, literalmente, se están aventando esta estructura hacia ellas mismas. Entonces creo que de todas depende que seamos un detonador para que esta chingadera se caiga, pero completita y por pequeños grandes esfuerzos que en su conjunto derrocarán este gran monstruo, ¿no?, que está enfrente de nosotros. Por eso, esa es entonces mi rol, mi mirada. Todavía tenemos tiempo, nos confundimos un poquito en el horario, entonces todavía podemos seguir aquí en la chorcha y tenemos una pregunta más. Es que, ¿qué preguntas? Ay, ahora sí que yo no tengo una pregunta, sino un comentario, porque me movió mucho el tema del activista. Yo soy activista, es mi primera identidad, y fue muy bonito cuando me empecé a reconocer como activista de Amnistía Internacional, ni siquiera como feminista. Y Amnistía Internacional es un movimiento como de millones de personas en el mundo, que literal o reparten un cartel, o se ponen una máscara y enfrente de un congreso hacen una perfo artista, o hacen un montón de cosas. Entonces yo creo que el estigma contra el activismo o ser activista es como el estigma contra ser feminista, que ahorita hemos estado tumbando los últimos años, moviéndonos todas, pero en algún momento ser feminista, ¿cuántas mujeres había que decían, no, yo no soy feminista? Porque pensaban que era como súper radical o que era peligroso, estaba muy estigmatizado. Y hoy, después de este movimiento increíble feminista que hemos tenido en México los últimos 5 o 6 años, o sea, mujeres de 50 años dicen que son feministas por primera vez y marchan por primera vez en 2019. Niñas de 12 dicen soy feminista, niñas están creciendo feministas. Entonces, yo creo que es lo mismo con el activismo, ¿no? Y que es súper bello que en lugares como este podemos ir también tirando esos estigmas que son una forma de control del mismo sistema para que no caigan las estructuras de poder que nos están aplastando a todas y a todes, pero que, pues eso, nos han dicho que no podemos tumbar. Y que así como tú dices, o sea, con pequeñas dinamitaciones cotidianas de todas las personas, realmente podemos lograr que el sistema caiga, ¿no? Entonces eso, bravo por las feministas y por las personas activistas, porque es la única forma de fuga de este colapso mundial que estamos viviendo hoy. Oigan, también un poco abonando a lo que dice la compañera por acá, espero no mal generalizar a nadie. También recordemos que hay otra parte, que hay gente que ya pasó justo por el feminismo y que ahora se deslinda de los movimientos feministas, pero por y debido a también la violencia que en estos mismos espacios se ha construido. Entonces también si alguien se dice a sí mismo que yo ando en ese proceso, por ejemplo, de ya no llamarse feminista, decir, a ver, ¿qué onda? Mejor antipatriarcal o igual hay otra manera. Tampoco la onda de ser punitivistas o castigarles o decirles, no, estás mal o el feminismo es la única verdad porque no la es, ¿no? Entonces, nada más quería como mencionar eso, porque sí hay gente que está diciendo, no soy feminista, pero no desde el, no, yo que voy a hacer esas viejas locas feas que destruyen insurgentes, no desde ahí, sino más bien, oye, yo no quiero ser parte de un movimiento que ahora ya me está pareciendo que está blanqueando un chingo, que hay mucha transfobia, que no es un espacio seguro y demás. Entonces también considerar a esas otras personas disidentes que incluso no tienen acceso al feminismo, ¿no? También por ahí hay que contemplar
preguntas más. ¿Tenemos más preguntas? Yo quiero preguntarle, sobre todo porque me interesa el tema como de la reproducción social y del sostenimiento de los movimientos, de la organización feminista, bueno, a las activistas obviamente no va para ustedes la pregunta, pero para las demás quisiera preguntarles eso, o sea, realmente, ¿cómo sostienen sus esfuerzos? Pero concretamente, si pudieran decirme, porque hay un tema que tiene que ver, claro, con vivimos en este tipo de sistema capitalista, ¿no? Donde el trabajo remunerado, no remunerado, que se valora y que no se valora, ¿no? Juegan un papel muy importante. Entonces quisiera preguntarles de manera concreta cómo sostienen sus actividades en el día a día. Me encanta. Bueno, nosotras, una cosa que a mí me parece muy admirable desde antes de entrar a Luchadoras es que Lulú, que es la que acaba de hacer el comentario, activista feminista, directora y fundadora de Luchadoras. Nada más. Pues ella, y con la equipa que estaba antes y ahora con quienes nos hemos unido, ha encontrado la manera de hacerlo sostenible. Y sostenible en todos los sentidos. O sea, yo tengo 31 años y nunca había estado en un trabajo que me diera aguinaldo, por ejemplo. Luchadoras me da aguinaldo. Wow. Ay, contratan. Igual sí. Creo que es muy importante eso, porque también dentro del activismo, dentro del arte, dentro de hacer cosas creativas, existe mucho esta onda de el amor al arte, ¿no? Vacíate, da todo. ¿Y luego qué queda? ¿Y luego con qué pagas la renta en esta pinche ciudad en la que es carísimo vivir? Luego, ¿cómo te cuidas, ¿no? ¿Cómo cuidas tu bienestar? Y creo que eso es algo bien bonito de Luchadoras. O sea, como en ese sentido de decir, somos personas también y respiramos y comemos y necesitamos ciertas cosas. Y pues eso, creo que también, pues nunca perder esa dimensión. O sea, encontrar maneras de, ok, vamos a necesitar otra persona que entre, que le entre al quite a este trabajo específico porque no nos está dando la vida. También es una cosa muy loca, ha estado creciendo tremendamente algunas salas de luchadoras. Tenemos el próximo mes el lanzamiento de un informe muy interesante acerca de violencia digital, pero el anuncio, creo que es eso, como esto de estar escuchando las necesidades, es decir, ok, o sea, no nos está dando la vida para que esta persona haga este trabajo nada más, ok. Y entonces Lulú y nuestra administradora Betty, que no está aquí desafortunadamente, pero pues se encargan de todo eso, del operativo. O sea, decir, también fue una cosa muy, muy bonita cuando llegó Betty, como imaginar ese puesto y cómo también reconfiguramos las maneras en las que se crea un espacio de trabajo, ¿no? Betty tiene, y es parte de como la descripción de su puesto, como labores de cuidados, lo pensamos, ¿no? ¿Qué se hace? O sea, es de cosas tan básicas como decir que haya jabón para las manos en el baño. O sea, que todas esas cosas son necesarias para poder hacer la chamba que hacemos, ¿no? Entonces, creo que, pues eso, Luchadoras también, evidentemente, pues tenemos un montón de aliados, están Betty y Lulú todo el tiempo buscando de dónde bajar fondos, dónde trabajamos, con qué colaboramos. Este el proyecto que acabamos de lanzar, por ejemplo, fue en colaboración con una asociación de Colombia, ¿no? Entonces, abre una convocatoria, lanzamos proyectos, armamos cosas y es esta chamba de todo el tiempo, que yo me imagino, porque yo no estoy ahí en esa parte, yo hago dibujitos, pero para que podamos estar nosotras tranquilamente haciendo dibujitos, haciendo videos, contestando llamadas en la línea de ayuda, etcétera. Pero es eso, también es una chamba que a mí me parece muy admirable en el sentido de que, pues, Lulú ha logrado hacer esto durante ya 10 años y hacerlo de manera digna y procurar condiciones dignas para todas, ¿no? No decir, vamos a contratar a alguien, ni ahí vemos si vamos a sostener, si le puedo sostener su puesto. No, o sea, cuando armaron esta chamba fue, vamos a tener los recursos para poder mantener este equipo. Y durante este tiempo, y lo sigue haciendo, o sea, mientras estamos haciendo nosotras nuestros debrayes creativos, ellas están como procurando todas las condiciones para que así sea. Entonces está muy chido, porque luego también es una labor muy invisible, ¿no?
como que luego es así de, ah, bueno, pues las cosas pasan, las feministas ahí están, pero ¿quién puso el varo para las pinturas, para rayar el ángel, no? ¿Quién se cooperó para...? Y todo eso, entonces, creo que es una pregunta bien chida y bien importante, porque pues, las feministas no vivimos de aire, ¿no? Y de rabia, un poco sí, pero también necesitamos comida y cosas, entonces eso. Ay, yo sentí un gancho al hígado, porque, o sea, incluso como artista es algo que te cuestionas constantemente, o sea, activista, artista, está cañón, entonces trabajando, o sea, yo tengo mi trabajo, digamos, de 8 horas diarias, además freelanceo en distintas áreas de lo creativo, pero está cañón, o sea, mediar entre una y otra dimensión, entre que buscas una subvención, he tenido, digo, la fortuna de tener algunos apoyos por parte de Secretaría de Cultura, como en estos fondos nacionales y demás, entonces eso también me ha dado la posibilidad de llevar a cabo distintas acciones o distintos proyectos, pero está cañón, o sea, si la dimensión del arte es precaria, puta, júntale esta otra y está cañón, porque es una demanda de tiempo sustantiva. Y yo abonando, perdón que ya complemente la pregunta anterior, pero yo creo que en este tipo de movimientos, en cualquier movimiento, creo que no se valen las violencias desde ninguna dimensión y hacia nadie. Y por ejemplo, hablando de mi pieza, que parte de una bandera, que tampoco crean que me... yo no daría la vida por esa bandera. Yo daría la vida por otra persona, pero no por una bandera que es un pedacito de trapo. Y eso es la discursividad que también yo quiero que se rompa con esta idea de la deconstrucción simbólica. Porque yo pensaba en este mito de los niños héroes, en la que un Juan Escutia se envuelve en una bandera y se avienta como un símbolo de que le está dando su vida a la patria. Yo pienso que si esa historia se contara desde los feminismos o con perspectiva de género, habría ahí una Juana Escutia y todas sus amigas detrás diciéndole, Juana, no te avientes, o sea, o sea, tu vida vale más que la tela, ¿no? Entonces yo creo que, sé que es un poco contradictorio porque creé una bandera que busca extrapolar también esta discursividad de las violencias y el rol del activista, héroe, macho, Che Guevara, etc. Entonces, bueno, como uniendo estas últimas tres preguntas, creo que no se buscan mártires. Yo no quiero mártires, no quiero que nadie se aviente el papelón hacia sí misma, ¿no? Entonces, pues tampoco quiero que eso aplique a mi trabajo y a mi vida y tampoco busco la precariedad en pos de mis ideales y pues eso, el trabajo y mediar entre una dimensión y otra, creo que ha sido la estrategia. Gracias. Yo quiero también contestar la pregunta, que sea moderadora, porque me parece de suma importancia y creo que algunas aquí en la mesa estamos en la misma. Y parte de lo que también sustenta nuestra lucha o nuestra actividad es otra forma de lucha, que es la docencia. Y, o sea, por ahí están algunas de mis alumnas, y es eso, ¿no? O sea, como que además de darte un sustento, también te da otro frente de lucha y otro frente de activismo, que es bien bonito, la verdad. Entonces, también pues es eso, o sea, como agradecer pues a todas estas universidades que le dan la voz a una y otro frente de lucha. Entonces, por un lado eso, y también por otro lado, pues grupos, y no sé por qué se me están saliendo también las lágrimas, porque gente como Cool Hunter, que organizó esto y con quienes organizamos esto, pues también son esos grupos que nos dan, por un lado, pues voz, pero también sustento, ¿no? Y entonces también agradecerle muchísimo a Cool Hunter todo el apoyo que siempre me da. Pues ahora sí, no sé si alguien más quiere contestar o hay otra pregunta. Creo que ya damos por... Ah, sí. Sí, para nosotras sabes que ha sido muy difícil. O sea, incluso como diseño activista no tenemos ningún tipo de estrategia todavía hacia allá, ¿no? Así, salvo a lo mejor por ahí decir muy claramente, no tenemos fondos para nada. Pero, o sea, la vida a través de Design Your Action ha sido súper complicada, porque además
ahora necesitamos, o sea, si ya les explicaba cómo hacer para que el Senado entienda lo que estás haciendo, ahora tenemos que hacer algo más o menos similar, pero ahora para el INDESOL y para el SAT. Y entonces, o sea, estamos ya muy cerca de poder hacer la solicitud de fondos, de hecho ya de pronto lo hacemos, pero ahora estamos en otras problemáticas que ha sido bien difícil ahora explicarle al INDESOL que hacemos activismo en diseño. O sea, ha sido realmente difícil, o sea, porque tienen unas categorías súper cerradas de qué es lo que puede hacer o no una asociación civil en México. Y entonces yo creo que esa necedad, no sé si se considera también una rama del activismo, pero algo a lo que nos estamos aferrando es queremos hacer las cosas bien, ¿no? Y nuestro sueño es lograr tener, pues sí, contratados a nuestros chicos y pagarles una paga decente, ¿no? Y un salario justo y que puedan hacer eso de tiempo completo, porque me queda claro que yo no lo voy a poder hacer, sería ilegal, ¿no? Pero bueno, podría yo sacrificarme para que alguien más sí logre hacerlo, pero es bien complejo. O sea, la verdad es que las instituciones no están del todo preparadas para hacerlo y bueno, en este momento particular de la historia es un ambiente muy árido para las asociaciones civiles en el país, ¿no? Entonces también habrá que decirlo de frente. Yo quiero decir otra cosa. Creo que estamos, como mujeres también, muy acostumbradas a todo el tiempo estar escondiendo las costuras de lo que hacemos, ¿no? Así, una llegaba de la escuela a su casa y así mágicamente, todo, hay comida en el refri, hay cosas hechas, todo. Y no, o sea, hacemos como activistas, como creativas, como feministas, como mujeres que trabajan, que resisten en una ciudad que parece que nos está rechazando todo el tiempo, en una sociedad que nos está rechazando todo el tiempo. Creo que justo este tipo de iniciativas son bien importantes por eso, ¿no? Porque muestran las costuras, muestran toda la chamba, muestran las caras de las personas que estamos haciendo esto. Y eso, como que creo que es bien importante nunca olvidar eso, que somos mujeres vivas, que seguimos vivas, que estamos aquí, y que también como mujeres vivas necesitamos un montón de condiciones para seguir vivas y para seguir aquí, para tener las energías, para hacer las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, pues eso, que nunca se pierda como esta necesidad, o sea, mejor dicho, que se pierda este pudor de andar escondiendo las costuras de ¡ay, las feministas, pasó esto! ¡Ah, ups! No, o sea, estamos, y hay un montón de chamba, y hay un montón, como dicen ustedes, o sea, estas juntas en las noches, tiempos extras, estar pensando, estar imaginando, porque nosotras, por ejemplo, tenemos una jornada de trabajo, pero todo el tiempo estamos pensando cosas, ¿no? Y todo el tiempo es, pasó esto, híjole, ¿qué vamos a hacer? Y estar como, también creo que es algo que pasa mucho, ¿no? Como esta exigencia a las feministas, ¿no? ¿Dónde estaban las feministas cuando, cuando pasó esto? Y pues estábamos haciendo otras cosas, ¿no? Y estamos ocupándonos de un chingo de cosas, todas desde nuestros frentes. Entonces creo que también es como combatiendo el síndrome de la impostora, combatiendo estos como grandes zapatos que hay que llenar, pues estamos haciendo un montón de chamba, ¿no? Y creo que visibilizar eso y visibilizar el esfuerzo que implica también es bien importante, ¿no? Nosotras en Luchadoras hicimos un ejercicio, por ejemplo, de, a ver, Ana Laura, haces ilustraciones, ¿cuánto te tardas en...? Y así, como una cosa como que suena cero romántica y cero creativa, de, ok, bueno, pienso, investigo, hago tal, bueno, me tardo 4 horas y media, más o menos, a veces, ok, no, ¿sabes qué? O entre nosotras, ¿cómo, o sea, tener un espacio laboral en donde puedes llegar de repente y decir, ¿sabes qué? Es que la ansiedad la traigo a tope, ¿no? Que es una cosa que es invisible para otros espacios laborales, ¿no? O, ¿sabes qué? La pinche vacuna me desmadró toda el ciclo menstrual y me estoy muriendo. Ok, va, ¿qué hacemos? ¿Cómo? O sea, recordar que somos cuerpos, recordar que estamos viviendo, que respiramos y que necesitamos un montón de cosas. También porque esto es una pinche carrera de resistencia. O sea, creo que también pasa, nosotras llegamos a Luchadoras así de, ¡ah, vamos a hacerlo todo! Y de repente es como, y Lulu fue como desde la sabiduría y unos años más recorridos en el camino de administremos nuestras energías, pensemos estratégicamente, cuidémonos siempre a nosotras, cuidemos a nuestras compañeras, porque si no, no se va a hacer, o sea, si no nos vamos a quemar en 3 días y vamos a valer. Entonces, eso. Creo que tener este tipo de conversaciones como de cosas no tan románticas, tan, o sea, como mucho más concretas, es bien importante porque eso es lo que hace que toda la demás magia suceda. Sí, y la verdad es que sí es una pregunta muy interesante, obvio desde tu trinchera, porque solo estando ahí te das cuenta. En nuestro caso ha sido breve el camino, pero sí algo tropezado, o no sé, Carla, aún le debemos los cubrebocas, o no sé. De pronto sí hemos tocado ese tema, pero también creo que
esta parte o este fueguito que me va a seguir, yo creo que qué gran adjetivo para eso, hace también que los recursos desde diseño también sea una oportunidad. Y de pronto creo que en ese sentido la pregunta es muy interesante, porque sí ha habido recursos, por lo menos del lado de Fieras, en donde la causa le gana a la falta de lanas luego. Entonces, ha habido donde no hay lanas y de pronto sí nos hemos cuidado, que eso es básico, porque entonces sí, desde la grupa, a ver, bueno, aquí estamos bien, ok, que falta, pero ok, no hay lana para esto, ¿qué? A vender playeras, ok, no hay lana para esto, va, se junta y sí se ha sacado. ¿De dónde? No sé. Decía hace rato la compañera, sí, de pronto llegaron muchísimas donaciones, la amiga de la amiga, no sé qué, gente que se sumaba a la causa, y por ahora vamos en el día a día bien, y en el siguiente proyecto, que no tuvimos oportunidad de platicar por el tiempo, pero está, a ver si nos contamos, es una investigación también muy interesante que estamos haciendo, que va alrededor de los mandatos y cosas, bueno, ya en la próxima, pero también ha salido también donaciones, que todas hemos pasado por eso, pero sí sale, y uno va buscando si vendiendo, si revendiendo, si tal, y también este intercambio. Y para cerrar, me parece súper interesante lo que decías en cuestión de ir buscando otros métodos de transacción para ir logrando esto, y sobre cómo lograr sobrellevar al final, pues, lograr la causa, ¿no? Que es lo que queremos. Y cierro con eso. Gracias. Pues creo que ahora sí vamos a cerrar la mesa. Igual a mí me gustaría cerrar con esta motivación, y que nos digan también cómo ven lo que sigue, ¿no? Hacia dónde va esta activación y qué esperamos, ¿no? ¿Qué sigue? Y ya cerramos. Yo tengo una propuesta frontal, y que es un proyecto del que no hemos hablado tampoco, y que tiene un pie en diseño activista, pero otro en el diseño interuniversitario, que también se fundó a propósito de ese nombramiento de la capital mundial del diseño, la Ciudad de México, y es un taller que damos con estudiantes de 5 universidades distintas, y que ya está una red bastante bien constituida, pero en el último 8M, 9M, estuvimos platicando con estudiantes y llegamos a la conclusión de que estaría buenísimo armar un 8 o 9M interuniversitario y potencialmente interdisciplinar. Entonces, estamos ahí tirándole a un jam, es decir, un encerrón de 3 días, puras mujeres de las universidades de la ciudad, y a ver qué sacamos, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien, pero eso está sobre la mesa. Pues en el caso de Fieras estamos ya, sí, o sea, estamos trabajando en este proyecto sobre los mandatos del deber ser de la mujer, esos arquetipos, pero estamos súper emocionadas del siguiente 8M, ¿no? Entonces, seguramente, o sea, pues las Fieras estamos con todo, vamos con todo, seguimos ahí, a veces con un poquito más de recursos, a veces con menos, con más tiempo, pero súper, súper en la línea, ¿no? Entonces, pues ya estamos esperando el 8M para saber qué otra activación y bombita nos vamos a sacar. O sea, por ahí ya lo empezamos a cotorrear. Pero igual, en ese momento serán, o sea, además de los proyectos que vamos trabajando intermitentemente, o sea, durante el año, pues nuestro hit son los 8Ms y nuestras activaciones. Entonces, estamos así súper emocionadas de qué va a pasar en el siguiente. Igual, pues una onda parecida al Perifoneo y al Fierro Viejo que venda. Pues acá en Luchas creo que como que siento que el límite es el cielo, porque somos como que ahorita nos explotó la tacha este año, la verdad. O sea, como que hicimos un montón de cosas. Sí, ahora que lo pienso, como que no sé qué viene, porque, o sea, como que hicimos tantas cosas este año que yo como, wow, o sea, el siguiente, no sé, ¿no? Como que, pero pues creo que algo de lo que dijo Ana, como que hay un proyecto, bueno, la línea de acompañamiento a violencia digital ha crecido muchísimo, y pues habla también como pues de la necesidad, ¿no? De hablar de violencia digital, y creo que como que esos temas los tenemos muy en la cabeza, porque va a salir un informe, pero también como a futuro, como qué sigue, ¿no? Como con esos números que se están encontrando, con esas
Intersecciones que están encontrando ahí entre el amor romántico y la violencia digital, ¿no? Y como, bueno, un chorro de cosas. Entonces, pues creo que eso también hay como un proyecto ahí como de, justamente con las legislaciones sobre violencia digital. Este año hicimos como un documental, unos podcasts, entonces yo supongo que vamos a seguir para allá. Entonces, como que la verdad, échenle ojo porque ya, como que estamos haciendo un montón de cosas, también como desde la narrativa, entonces esperemos que, pues, no sé, seguro el próximo año va a estar lleno como de más cositas así. Escuchen nuestro podcast y sí. Yo lo voy a responder desde el nivel personal, porque, o sea, sí, tengo un ratito con una energía tremenda, que, o sea, quiero que el futuro, dirigir mucha de mi energía en el futuro a conocer mujeres. Tengo muchísimas ganas de platicar con muchísimas mujeres y ver qué están haciendo todas las, todas. Creo que no lo había como activado así conscientemente sobre la mesa, así dirigir mi energía en vez de toda esta parte como del amor romántico que nos jala mucho energía y mucho tiempo a todas, creo. ¿Cómo lo mueves hacia, quiero vincularme con mujeres y que eso sea como hacia donde dirijo mi energía? Y ese es el futuro y me emociona muy cabrón. Bueno, pues parte del futuro también es lo que va a suceder con Diseña Mexicana, así que ahí veremos, sigan pendientes porque todavía no sabemos qué, pero van a suceder muchas cosas. Entonces, con esto cerramos la mesa y pues cool. Ah, perdón, Elsa. Bueno, yo creo que mi proyecto en general va, piensa a futuro, o sea, y es como ha sido de las grandes premisas. Algo que está guiando mis próximas acciones es, si quieres ver un cambio, actúa como si ese cambio ya hubiese sucedido, y en función de eso es que he tenido mis siguientes planeaciones. Por eso la estrategia o la pieza de hacer una playera de banda presidencial feminista, enunciando a la siguiente presidenta, y quién sabe, bueno, en fin, pero eso, yo creo que es un proyecto que siempre con el que veo mucho hacia adelante, pero honestamente me gustaría también acercar estos discursos hacia poblaciones más pequeñas, justamente con la idea de diversificar y de llegar a esos espacios en los cuales no es tan fácil accionar o pronunciarse o manifestarse. Ese sería. Gracias. ¿Tú? No, ya. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí presentes, también a quienes nos están viendo en streaming, gracias a este panel increíble que admiro a todas muchísimo, y pues bueno, gracias a quienes hacen posible Diseña Mexicana, principalmente a Laguna y a la Metropolitana por prestarnos este espacio, a Uber y Uber Eats, a Hoteles City Express, a la Universidad de la Comunicación también, a Kenzo, al Tecnológico de Monterrey y al Museo del Chopo. Les recuerdo que la siguiente plática empieza a las 4, pero desde las 3:30 vamos a empezar a llenar el espacio, y en el break podemos comprar comida con las chicas de Mujeres de la Tierra, y también en la mesa del fondo van a encontrar a las chicas de Malacate y de Masegual que están vendiendo sus textiles. Y abajo me parece que está Buna y está Minibar también con servicio. Y de este lado tenemos un registro que nos están ayudando a hacer Selva y Mara y que ustedes también pueden pasar a firmar. Y por último, tenemos una activación también de las chicas del Tecnológico de Monterrey, que hay que ayudarlas también porque es un estudio cuantitativo que están haciendo. Y pues nada, gracias. Nos vemos en un ratito. Y al ratito va a estar esa mi Pau allá abajo también ambientando este pedo para que prenda. Gracias. Mostrar que hay otra vertiente de diseño. Arquitectura sin diseño, no hay ciudad sin diseño. Me gustaría ver también es más visualización de mujeres en la arquitectura y el diseño. Yo creo que cree en nuestra creatividad. Bueno, la moda es de todos, o sea, eso es lo maravilloso de la moda. El diseño es de las herramientas posiblemente más poderosas para conectar a nivel emocional con las personas. Todo depende cómo quieres describir y catalogar diseño. Porque hoy el creativo no es nada más para que se ponga a diseñar una cosa, es para que rediseñe el comportamiento de una empresa.
seguimos perpetuando un poco una definición muy limitada del diseño.